Muy buenas, paladameros y gente de bien. Bienvenidos un día más a La Voz de Paladame, el programa donde hablamos de las noticias del videojuego que nos interesan y las que no, pues que las haga Adrien Top Waifu. Yo soy Fran y tengo hoy conmigo, pues hoy la verdad es que estamos todos, incluso tenemos público. Sí. Hoy están Sergio, Adri y... Adri no. Ah, no, perdón, no eres Adri, ¿tú quién eres? Chiqui Patre. Chiqui Patre. Yo estoy bailarín. Como ayer, tenías tú un subido en Adri muy simpático. Se me fue toda la mierda. Y tenemos público, saluda público. ¡Bravo, público! Luego dispararemos camisetas para que la... Bueno, hemos presentado ahí, ¿no? Ah, y ahora también. Es que estoy aquí como en un rincón de oscuridad. Sí, ¿sí? ¿Cómo te has puesto con el chico? Y fuera sí, sin mierda. Está en la esquina oscura. Que por cierto, podríamos hasta encender la luz, ¿no? Porque... Sí, como queráis, sí. Sí, ¿Adri? Porque tengo al lado a Chiquilicuatre, ¿no? No, no. Ya has visto su mano ahí. No nos fiamos, no nos fiamos. Bueno, esta semana, bueno, en esta voz, como hicimos como en la anterior, vamos a traer noticias de no de dos semanas, sino de cuatro, aunque hemos tratado de hacer un poquito de limpio porque no soy muy coñazo. Del último mes, básicamente. Sí, porque como tuvimos hace dos semanas el tema este de la del código GO, que habéis visto, deberíais haber visto los vídeos que hemos subido de eso y tal, no, sí, pues eso nos ha impedido pues, hacer la voz, así que lo traemos. Hay dos, está el de el montaje del propio evento con algunos vídeos y fotos y luego la entrevista que le hicimos a Copulista. Así que eso. Copulista, pero con él, ¿eh? ¿Eh? Pero con él, ¿eh? Copulista, populista. Populista. Copulista tú. Así que bueno, pues eso, va a haber noticias bastante más antiguas, pero como no la pela, pues si a vosotros la pela también, pues sí. Todos contentos. Total, como aquí en la mitad no subí noticias, pues va a ser como descubrida de nivel. Ah, pues vale. Y la primera creo que la trajo Bonica, ¿verdad? Sí, correcto. Pero esto no es una noticia mía, esto es una noticia de Estado. Ah, vale. No es tan bonito. Una hermosa noticia, un homenaje. Contadme. Madre mía. ¿Estás emocionado? Adelante, amigo. A ver, se trata del famoso guiño que han encontrado en toda la Nintendo Switch, que es que está el juego Golf, se llama así Golf, sin más, preinstalado en todas las Switch. ¿Eso que es de la NES? No, de la ¿sí? Wii. El que había de Golf, de la Wii. ¿No ves los gráficos que son muy de Wii? Sí, sí, claramente. Y bueno, solamente se supone que se ha hecho a través de data mining y estas cosas, pero se supone que solamente se podrá desbloquear. Ajá. El 13 de octubre del año que viene, no estoy confundiendo. Creo que ya se podía desbloquear. No me acuerdo, o sea, yo he visto ya vídeos de gente haciendo los movimientos y tal, desbloqueándolos ya. Sí, pero... sí, pero por, o sea, porque lo han descubierto, lo han desbloqueado porque han cogido Switch que nunca se han enchufado a internet. Ajá. Le han cambiado la fecha. Y en la fecha correcta, haciendo el gesto que hacía Satoru Iwata, este de Directly to You, que hacía en todos los Nintendo Direct, ese que hacía con las manos pecho hacia adelante, si lo haces con los Joy-Con, se desbloquea el juego. Hostia puta, es... Es muy... Eso lo habrán desbloqueado muy meta, porque habrán encontrado las instrucciones dentro, no creo que lo hayan hecho de coña, ¿no? Como he dicho un poco antes, a través de data mining. Pero es que es muy épico que tengas que hacer esto. El gesto de Iwata, para desbloquear el juego. El día de la fecha de la muerte de Iwata. De Iwata. Oh. Y además un juego que programó Iwata solo. Oh. Pero le han añadido además los controles actuales al juego. Hostia, Nintendo tiene emociones después de todo. No son robots. Solo si eras de Nintendo. No, si eras fuera te mandan a los abogados. No son máquinas de fabricar dinero y diversión. Bueno, lo metieron porque al parecer esta costumbre que tienen los japoneses de meter algo dentro que sea un amuleto que te proteja y esta historia. ¿Y tentáculos? No, esa parte. ¿También meten tentáculos? No. ¿Dónde? Es que no especifica dónde, por eso ha dicho dentro y ya. Dentro de las cosas, así en plan espíritu, pues lo visto, pusieron el juego allí para proteger y a todos los patrones. Su diversión, tan bonito. Sí, eso tenía un nombre, lo que pasa que no me acuerdo. Sí, era el espíritu este que poseía las cosas y al cabo de los 100 años esa cosa cobraba vida o no sé qué mierda. Te mostraría guapo que tu Switch cobraba vida. Los yokai. No lo digo de coña. Se formaron, un fantasma, de la Switch. Un Pokémon. Sí, esa es la Rotom Z. Es que de hecho, no sé si era Rotom o
creo que era Roto, el que está inspirado en esa, en ese espíritu que posee los objetos. Los cortaserpes. Los cortaserpes, por ejemplo. Y la tapadora. No, los yokai son, me parece, monstruos o demonios. Sí, los yokai son demonios. Todos los tíos demonios. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más? Tenemos mucho. Hoy estoy aquí y no. Hoy estoy aquí y no quiero que la voz dure 5 horas. Y no se pudo hacer este sitio. ¡Bueno! Bueno. Y la siguiente la traigo yo, sí, que es la, la iniciativa Upgrade de FX. FX, esa empresa española de videojuegos que parece que ha muerto, pero todavía está viva, que era muy grande hace 15 años, ¿no? Que sacaban muchos juegos, sobre todo de estrategia y tal, contra ellos, por ejemplo, los de Imperium. Y como dijimos en el anterior programa, no sé si era en el anterior, está ya planeado sacar Imperium 4, aunque supongo que va a parar. Y creo que fue en el... Y una de las cosas muy chulas que acaban de proponer y que yo lo aplaudo es que es la iniciativa Upgrade, que es que si tú tienes un juego de los antiguos, de FX en formato físico, te regalan el digital. O sea, lo que han dicho es, envíanos a este correo una foto de tu CD, de tu manual y de tu caja. Y un nude. Y te regalan un código para que tengas el juego en digital. En tu cuenta de FX, que te vamos, yo de hecho ya me la he hecho y ya le he enviado los correos. ¿El nude? ¿El nude? Sí, y, no, pues está bien, está guay. Y está guay, incluso han dicho, todavía no tenemos metido en digital todos los juegos, pero si tiene algún juego que no tengamos en digital, te lo cambiamos por otro y cuando ya salga ese que tiene en digital, también te lo damos. Hombre, acostumbrado. O sea, que está muy bien. Acostumbrado a Sony y sus downgrades, pues no está mal que alguien haga un upgrade. Un upgrade, exactamente. Y esto es lo que debería ser el puto Nintendo, tío. Que si tienes un juego en otra... O Nintendo y todo, en realidad. Que si tienes un juego en otra... Yo qué sé, si tengo un juego en Play 2, tío, que me lo regalen ya en digital. No, bueno. Que me lo regalen ya Sony en digital para su story. Pero es que ya lo último es mío. Tampoco es lo mismo el PC que las consolas. Pero okay. Es mejor, sí, porque, ¿quién porque el PC digamos que tiene más compatibilidad con los de juegos antiguos también, porque no deja de ser lo mismo, pero las consolas... Pero si te lo están sacando, las remasterizaciones. Es lo que está diciendo, sí, es claro. Que si te sacan la remasterización, que te regalen el juego si lo tienen físico. Por ejemplo, Nintendo sacó el rojo y azul y ahora va a sacar el oro y el plata. Bueno, lo ha sacado ya. Pues si tú los tienes físicos, que te los regalen en digital. Por ejemplo. Es porque eso, si no es cobrarte dos veces. Y a mí me parece bonito porque alarga la vida de un juego que tenía ya muerto porque era una plataforma antigua. Y bueno. La diferencia es que los juegos de FX no se volverían a vender, ni los juegos de Nintendo. Da por hecho que oro y plata lo van a volver a vender, no, la gente compra. Yo también sé que esto lo han hecho como para tratar de revivirse un poquito, sobre todo de cara al Imperium 4 y todos estos nuevos proyectos que parece que tienen en mente para revivir un poquito la empresa. Es una buena iniciativa, sí, 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 no tienen que pagar nada. A mí me parece muy bonito. Vamos, si esto es así, chapo por FX, sí. Sinceramente. Ya os diré, como envío los correos, ya os diré si me han regalado los juegos. Bueno, podremos, por fin, una noticia la podremos cubrir de primera mano. Y por Adri, que nadie se enteraría, por Adri. Por Adri. Investigaciones. Por Adri jugando a algo. Sí, es que Adri es súper fan de los juegos de estrategia y con los Imperium, los ha hecho con Pari y todo eso. ¿Eh? Soy el único que quiere jugar Imperium de esta casa. No, yo dije que no me importaba, era seguir el que se negaba, que decía que era una mierda. Así que es que se pelea con los desarrolladores. ¿Qué tal? Lawbreakers, ¿me acordáis de ese juego? Yo tampoco. Lawbreakers, el creador de el juego creado por ese hombre, que lo vamos a mencionar, que dijo que no lo ponía en Switch porque tenía demasiados pocos botones. Cliffy B, básicamente. Sí. Es el creador de Jeff of War, me parece. Es que es un gilipollas integral que se pone a decir que no trajo el juego a Switch porque faltaba, que necesitaba más botones. Y tiene los mismos. Que vamos a ver, excusa, vamos, que le improvisó la excusa. Este es sinvergüenza, por eso le llega el karma y pum, tu juego a la mierda, contigo. Y. Toma por culo, Blasinski. Y de hecho, esta noticia te pone que ha sido un gran fracaso porque ha tenido un. 19 jugadores activos al mismo tiempo. Exactamente. No, de hecho, han sido hace poco, volvió a batir ahí un récord de aún menos, de llegar creo que a 12. Mama.
partidas ahí súper intensas. Bueno, al menos juega siempre contra los mismos y al final vamos a montarle esa amistad y todo. No, es que en el siquiera te dijo, hostia, he hecho ya los War, que es un pedazo de juego. Quiero competir con el mejor juego que hay ahora mismo en el mercado. ¿Cuál es? No Man's Sky. Pues venga, tírale. Voy a superar en el online, de el online el competitivo de No Man's Sky. Y la consiguió. En fin, este juego iban a hacer como un free to play. Sí, va a acabar siendo un free to play, va a acabar rindiéndose. Sí, va a pasar como con. Como el Evolve. Que al final va a decir, tío, por los free to play le pones micropago y ya está, y que se mantenga así. Pero vamos, la cosa es que la cosa es que no es mal juego. De hecho, yo he oído, vamos, he visto análisis y críticas y dicen que es un buen juego, que no es de estos juegos que, sí, obviamente, los que son buenos se nota que son buenos, y los que son malos se nota que son malos, pero todo el mundo mata y te mata a ti, entonces como que no te desesperas. Cuando juegas contra alguien que es muy bueno, tienes probabilidad de matarlo. Y es eso, es divertido, ¿no? Que los mancos tenemos posibilidades, vamos. Sí, básicamente. Si estás escuchando un sonido es que va a estar abriendo una caja misteriosa. Sí, ¡mentira! ¿Qué hace? ¿Qué es un Eva? ¿Pero qué? Es cierto, un Eva o un robot. No te puedes estar quieta. Un robot que un robot que construyó la humanidad híbrido entre ángeles y... Es que lo explicamos si quieres. ¿Cómo coño se abre? ¿Con la caja oculta? ¿Con la cuchilla oculta? Es que lo explicamos. Sergio, estamos grabando en casa de Sergio y Sergio tiene una caja de. ¿Un puro? Que es de ¿un puro? No, lo que puro. Tiene es un puro. Bueno. No tenía. Vamos a ver, vamos a explicarlo rápido. Toys R Us tiene menos juguetes que la casa de Sergio. Tiene una caja de coleccionista, me parece, del Assassin's Creed, sí, la hermandad, que es el juego que se acaba de pasar a Eva. Entonces está como emocionado, como diciendo, oh, tiene una caja y de Assassin's Creed. Y eso que todavía no ha descubierto que tiene un fondo oculto. Bueno, sí, podemos sí. Seguir con lo nuestro. Lawbreaker, puta mierda. Estoy de acuerdo en que el juego no solamente no es malo, sino que es bueno. Lo que pasa es que por 60 pavos. Pero la cosa es, al principio jugaba gente y ahora de repente juegan 12. Bueno, o sea, aunque lo pongas para que lo juegue todo el mundo gratuitamente, no lo van a jugar. Porque es que han dejado de jugar gente. Ya, pero gente que ha pagado. Pero yo picaría. O sea, yo por 60 pavos no. Si tú que has pagado 60 pavos, desistes, alguien que no ha pagado, que no ha pagado nada, que ha dicho, bueno, vamos a probar, que se va a sudar también. Hombre, ya eso. Dicen que está bien el juego. No lo he probado, pero si tú pagas 60 pavos por un juego ya deja de y jugar, dejas de jugar, es por algo. O es porque no hay gente y te aburres, o es porque el juego no está bien. Entonces, esperamos. A ver, claro, tiene que pasar algo. Yo creo que ha sido eso. Gracias, Irra. Estamos fuera de la nada, fuera del conjunto vacío. Yo creo que ha sido eso, el karma de Nintendo lo da en la cara. Mientras tanto, PlayerUnknown's Battleground se lo come con patatitas. Sí, sí, sí. Vaya. Sí, descarado. Y seguimos con Solarus, que es un motor. Bueno, es un Zelda Maker, básicamente. Es una iniciativa que han sacado de, digamos, de software libre, vamos, sí, para unir a que lo han hecho fans, para básicamente crear un Zelda Maker. Un editor de niveles y mundos de Zelda. Sí, yo podría decir que es como el RPG Maker, pero sí, para juegos del estilo de Zelda. De Zelda. ¿No? Del Zelda antiguo. Aquí no del Breath of the Wild, no me emocionéis. Estos son muy valientes porque dicen, no tememos que Nintendo nos denuncie porque creemos que va a comprender que esto no lo hacemos con ánimo de lucro y lo hacemos respetando su saga. No, es que según el tío dice que Nintendo nunca se ha puesto en contacto con el equipo por problemas de derechos de autor y tal. Sí, pero ahora que esto se ha hecho famoso, veremos. El Cristófor, se llama Cristófor, tío. Bueno, ya daremos la noticia si se lo chapan o no, pero en realidad no ha creado un juego de Zelda, ha creado... Un programa para hacer juegos de Zelda. Sí, pero ya sabemos cómo es Nintendo. Cualquier cosa relacionada con su texto. Sí, pero mientras no lleve el nombre de Zelda. Zelda Mystery of Solarus. Vale. No, eso será un juego fan. No, claro, sí, si eso es un fan eso será... que hayan hecho partido el Maker. Claro. Sí, no, pero. Mientras mantenga las diferencias como este que hizo el Breath of the Wild. Sí.
Sí. El Breath of the Wild así en plan antiguo, como el A Link to the Past, me parece que era. Sí. Y dijo, si Nintendo me lo reclama por copyright, le cambio el nombre y los colores al personaje y lo tomas por culo, sí, el juego sigue adelante. O sea que, pues, mientras el Zelda Maker este siga manteniendo esa línea, no creo que haya problema. Y por cierto, creo que tenía texturas, niveles y elementos de tanto del Link to the Past, como del Link Awakening, que es también el mismo motor que el Oracle. Sí, los de Game Boy Color, Game Boy Color y Super NES, básicamente. Eso sí le puede dar problemas. Coge texturas de otro sitio. Claro, es que en realidad es, cogido, el problema. Es como el Super Mario Maker, es simplemente coger los elementos para que tú te montes los escenarios. Pero eso ya son elementos que son tu propiedad intelectual, ya le va a dar problemas. Ya daremos la noticia de ese cuando lo cuento. Es más, podríamos darla ya, porque ¿de cuánto tiempo tiene esta noticia? ¿Dos semanas? Pero de momento no se han hecho, no he recibido noticia de que la hayan chapado. Lo gracioso es que 5 años de trabajo le ha costado al Christopher hacer esto. Tú ya podrías trabajar con otras cosas, no te van a chapar y comer. Dedicas tu vida a otra cosa. Pero bueno, ahí está. Bueno. Esperemos que él siga para adelante. Y luego traemos una cosita que a mí me ha molado bastante, y es el tráiler del videojuego del Planeta de los Simios. El Planeta de los Simios, la última frontera. Hay que decir que Adrián es muy fan del Planeta de los Simios. Sí, en realidad sí. Sobre todo de la de Tim Burton, me encanta. Sí, esa mierda. O sea, cada vez que la ves llora, emoción a los créditos. Pero... se levanta y aplaude. Cuéntanos, Adri, ¿es un shooter? No, ¿es un juego de fútbol? ¿Es Walking Dead? Sí, a Walking Dead. Es como el de Walking Dead de Telltale Game, de tomar decisiones y todo eso. Pero con monos. Y tanto por el bando humano como por el bando de los monos. Creo que, si mal no recuerdo, la historia se sitúa entre la segunda y la tercera peli de la trilogía nueva, la del origen del planeta, los inventos y todo esto. Y la última no la he visto todavía. Mira, yo tampoco, y mira que os dije, cabrones, que iba al cine, pero no quería ir a acompañarme ninguno. Yo, porque tú solo, tío. Bueno, no, lo bueno es que ahora puedes invitarnos. Óyame, es verdad, ahora ya está trabajando. Puede ya comprar a su acompañante. Claro, pues, ahora puede comprar amistad. Como si fuera puta, ¿no? Ah, me la he bajado, luego la veré mañana. Bien. Quedamos para verla. Y eso, que el juego a mí, yo no sé, por el trailer y todo eso, yo le veo muy, muy buena pinta. Además, que a mí me gusta mucho la mientras son enseñado al niño. Uy, del señor de la niña. Me parece correcto que te guste el señor del anillo, pero... Me encanta la ambientación del señor del anillo, y por eso soy fan de Batman. ¿Qué esta cojones? Esta escena es muy señor del anillo con la escopeta y eso, ¿eh? Me imagino si... Claro, si la humanidad hubiera sido dividida entre simio y humano, quizá hubiera... Sauron hubiera tenido más posibilidades. Sí. Tenía que haberle dado más poder a los monos. O menos. Pero bueno, has dicho que es en plan Turtle Game, pero sí. ¿Maneja a los humanos o a los monos? A los dos. Ah, a ambos. A ambos. Vale, mola. Bueno, ya veremos. Sale en... ¿Cuándo sale? Para Navidad. De momento no hay una fecha exacta, creo. Como curiosidad, Andy Serkis actúa, de movimiento y tal en el juego. Ah, también lo ha... Sí. Ese tío se está haciendo... que se está haciendo hueco en el mundillo de la captura de movimiento. Sí. Porque... Sí, ha salido, por ejemplo, en la de King Kong salía él actuando, pero también era el que hacía el movimiento de King Kong, el de Gollum y un montón de gente más. O sea, que... Es... Va a trabajar más que Ana Pastor la Independencia, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ah, sí. Que Steam ha cambiado el algoritmo para los análisis y las críticas a sus videojuegos por parte de la comunidad. Esto es a raíz del tema este de PewDiePie, que... ¿Pero cuál? ¿El del PlayerUnknown? No, hablo de PewDiePie, el youtuber. Sí, ya, pero con la polémica del PlayerUnknown. Bueno, creo que fue sin... No, a ver, lo que pasó, a raíz de que PewDiePie cogiera esta mala fama y se liara la movida esta que salía en YouTube, de que muchos han retirado la publicidad, y muchos no quieren que sus productos tengan que ver con determinados youtubers, pues Firewatch, si mal no recuerdo, lo que hizo fue reclamar que tampoco querían nada tener con PewDiePie, y le obligó a borrar los vídeos el vídeo de gameplay de Firewatch.
y a raíz de eso su legión de seguidores le soltó una lluvia de malas críticas a Firewall en Steam y ha bajado un huevo la nota. Vale, son el típico review bombing que le han hecho a GTA V, sí, que le han hecho a... Pero eso fue a partir de lo del PlayerUnknown, que estaba jugando jugando al PlayerUnknown y lo estaban matando y en un momento dado pues dice fucking nigga. Ajá. Y la gente pues se llevó las manos a la cabeza. ¡Oh, fuck blanco ha dicho niga! ¡Oh, Dios! ¡Odio, odio, odio! Y entonces el de Firewall salió diciendo que él no quiere que gente racista o no sé qué mierda pues que lo represente. Y entonces ya fue eso, de que lo obligó a borrar su vídeo, los fans de PewDiePie se fueron a por Firewall. Total, ¿qué ha pasado con Steam? No, que simplemente han cambiado el algoritmo para que tratar de detectar y que no valgan las críticas estas en masa automáticas con poco contenido. No sé todavía, no sé los detalles exactamente con lo que tienen ahí detrás, pero supone que eso, que ahora el troleo no va a funcionar también. Y todo esto por culpa de un negro. Exactamente. Tío, sí. ¡Esa palabra es nuestra, blanquito! Yo sé, tío, que... Es muy absurdo. No, pero que además... no le vi ningún problema al vídeo. Lo que pasa es que la gente, ya sabéis, están con los youtubers que a la mínima saltan. Pero vamos, simplemente estaban jugando y no me acuerdo si lo mataron o le pegaron un tiro o algo así. Y dijo, fucking nigga. Pero no sé siquiera si el jugador contrario era negro, porque, o sea, era el personaje, se veía el personaje. Si en el Battleground Novel, ¿quién coño te dispara? Te matan y tú dices, ¿qué coño ha pasado? Además, sí, recuerdo una cosa, que PewDiePie no es americano, coño. Que en Europa no tenemos el problema ese de nigga, no se puede decir nigga, no se puede decir black, hay que decir afroamerican. Ya no tenemos ese puto complejo. Ya, ya, pero la selección francesa... Eso, no tenemos ese complejo, claro, eso lo tienen los yankees. Sí, no, y además PewDiePie es rubio con los ojos azules, de la raza aria, coño, no me jodas. Tía. ¡Me vas a meter con él! ¡De la raza superior! PewDiePie que antes era como... El santo parece que lo hacía todo bien, qué tal, y ahora... Cada dos por tres le tiran mierda al pobre. Sí, PewDiePie siempre ha sido un puto troll. Lo que pasa es que a raíz de lo de Disney, pues ahora lo tienen en punto de mira. Sí, es por eso, pero... A ver, siempre ha tenido el humor de siempre, pero todos sabíamos que iba... Buen rollo, ¿no? PewDiePie, sí, y de lo de Disney es como... No, pero de todas formas... PewDiePie ha sido eso, ha sido siempre un canal de humor negro. Y él decía muchas cosas lo que le parecía. De hecho, pero... yo desentonó el vídeo de los judíos. Yo vi el vídeo de los judíos antes de que se desatara la política. Sí, yo tampoco vi. Y para yo me reí y lo cerré ahí con normalidad. Digo, no, pues esto no es una cosa no me corriente. Hombre, es que nosotros ponemos un aviso antes de cada vídeo diciendo que vamos por esos derroteros, o sea, a nosotros nos escandaliza eso, más vamos ya. Bueno, si a nosotros nos quiere publicitar alguien, ya no, ya con eso me importa tanto los días antes. No, pero es lo típico de siempre, que los medios de comunicación pues no soportan internet, los padres no saben lo que es internet, se dejan llevar, una cosa lleva a la otra, en fin. Eso da para un vídeo entero, así que tampoco me voy a poner ahora... ¡Hijo, podría haber muerto! Miedo. Sí. Que es absurdo. Pero vamos, lo que sí ha quedado claro es que a raíz de la polémica de PewDiePie, eso ha afectado a todo YouTube en general. Porque se retiraron un montón de anunciantes, ya no se paga prácticamente nada por los vídeos. Por vuestra culpa tengo que trabajar. Para rentabilizarlo, me parece, lo que tienes que hacer es... Y yo, ¿podéis dejar de hacer mierda, tío? ¿Qué cojones estoy haciendo? Es que Sergio está abriendo el perfil. Sergio, te voy a quitar el ordenador. Que hay aquí. Es tu ordenador, pero te voy a quitar de ahí. Vamos a centrarnos, no, por favor. Veado. Vamos a centrarnos. Yo tengo aquí el botón de corriente. Total, eso, que se lió parda. En fin, otra cosa. Pasamos, oye, aquí hay muchas. Pues, sí, Sergio, se dispersa. Sí, Sergio no puede mantener la concentración dos minutos. Sergio, que... ¿te gusta esta noticia? Que si no, pasamos. Vale. Técnico, desde su último álbum. Vale. Sobrevalorado. Vale. Vamos a ver, hace mucho que leí esta noticia, pero espero acordarme. Esto es Mare, que es un proyecto, un videojuego, que está desarrollando un antiguo trabajador de Tínico. ¿Cómo que si te acuerdas? Ese es el titular, cabrón. A ver si me acuerdo de la noticia y es el titular. Gracias por desmontarme el secreto detrás de las cámaras, Fran. Gracias por decir que los presentadores de noticias tienen guión. Pero es que... ¿Hay alguien que no lo sepa? Bueno, sí, hay gente que se cree que lo que pasa en la serie, en la película, es verdad, ¿sabes? Bueno.
O sea que vale. Ya está en la lucha libre. Bueno, pues Rui Guerreiro, que era un ex desarrollador de Tinico, pues ha presentado un trailer para, de un juego para realidad virtual, en concreto para Oculus Rift, que se llama Mare, o Mare, no sé cómo se pronunciará. Mare. Mare. Madre y mía. Vamos, la ambientación y todo eso es realmente muy, o sea, la estética es muy Tinico, muy... Pero, le, pero le falta niebla a este juego. Sí, son colores planos, terrenos, sí, terrenos desolados, sí, es muy eso, es muy Shadow of the Colossus, muy Tinico, sí, en general. Muy Tinico, sí, más como eso, la primera parte. Pero Tinico pinta bien, la verdad. Sí, sí, estéticamente así. Es chulo. Y a eso, un proyecto de realidad virtual, no sé si será muy ambicioso, será más una experiencia corta, pero bueno, es un tío que tiene nombre, por donde ha trabajado, y de momento pinta bien. Bueno, a ver qué tal. Y va en globo por ahí. Sí, va en globo. Me parece que, bueno, controlas como una especie de pájaro mecánico. Me queda una niña, ¿no? Vale, lo acabo de romper, ¿no? Está por ahí. Hostia. Vale. Eso ahora se lleva mucho. El que más cobra de todo, con los pantalones más rotos. O sea, los problemas del directo. Que no es directo. Que Adri se rompe los pantalones. Así que. Sí, bueno, sí, pone aquí que está protagonizado por una niña perdida que viaja a lomos de su pájaro mecánico. Así que. Sí, manejan los dos. Sí, supongo. Supongo, sí. Depende de la fase, imagino. Sí, porque en el tráiler, no sé si lo estaréis viendo los de YouTube, el pájaro se ve como a veces acercándose a la niña. Sí, y tal. Los de YouTube estarán viendo. Sí, que hay veces que se ve más desde la vista de la niña, más desde el pájaro, así que. Supongo que turnará entre ambos. Bueno, a ver qué tal está. Chulo, si... es visualmente chulo. Yo estoy deseando ya que saquen un. Megatón para la realidad virtual, a ver si las empresas se ponen en serio y empiezan a hacer una porque si no esto va, sí, va a acabar cayendo en saco roto y al final... Y Nintendo se da cuenta y hace una VR para Switch. Sí, tres, te va a hacer. La hará la comunidad y lo será. Y luego traemos una noticia obligatoria. Una buena noticia. La noticia obligatoria para Adri. Que es Summer Lesson Chisato Shinjo, que es un... Y no, otro Summer Lesson aparte. Donde tenemos que darle clase a una chavala que vive en su mente en la edad victoriana y tenemos que enseñarle a usar el ordenador, las redes sociales, los videojuegos y esas cosas. Todo ello, por supuesto, con ese tono de querer arrimarse demasiado a una mujer, una chica adolescente. ¿Qué tanto le gusta a Adri? Sí, que no la estoy viendo la cara ahora, pero está como contento con la mente ida. Es como todos mis sueños se han hecho realidad. Y además he estado leyendo críticas de gente que ha jugado Summer Lesson y dicen que eso, que realmente les dio miedo porque se sentían ahí muy, muy dentro. O sea, puedo dejar mi vida de lado por este juego. Les dio miedo como diciendo, hostia, yo no necesito a las mujeres reales. Pues, de alguien que esté echando la siesta le deberíamos poner la capa, encendérsela y cuando se despierte está dentro de esa en ese mundo. Eso sería una... Hostia, eso sería muy interesante. Eso sería eso. Muy meta. Eso sería... Es como el dilema de la gallina, sí. A una gallina le pusiera la realidad virtual desde que naciera, ¿qué mundo creería que es real? Pues de la realidad virtual. Sí, guapo. ¿Por qué tiene que ser? Una gallina con realidad virtual. ¿Y eso por qué tiene que ser una gallina? Es un ensayo filosófico acerca de si el mundo no es. Pero ¿por qué no podemos hacer loco directamente con humanos? Claro, por eso es lo que he dicho yo, de que por qué tiene que ser una gallina. O sea, ¿por qué el ejemplo de una gallina un puede ser un niño? Exactamente. Un negro. Porque imagínate si se escandalizaron cuando PewDiePie dijo niga, imagínate cuando le llegamos que le vamos a poner una. Pero vamos a ver, si la publicidad y la televisión hacen lo mismo, vendernos un mundo que no existe, pues vamos a hacer nosotros lo mismo, pero poniéndole a un niño de que ha nacido en la realidad virtual. Bueno, también depende, porque si tú a un niño le pones la realidad virtual... Con el Summer Lesson. Ese niño tendrá que mear y comer y esas cosas, y en el propio juego no puede. Entonces, pero él asociará que con el esfínter pues mea, lo que pasa es que él entenderá que no se ve el meado. Lo verá como natural no ver su meado. Puede ser. O pueden también programar un bate dentro del juego. También. O sea, hace en su casa en realidad virtual. Eso es demasiado meta, ¿no? ¿Pasará? Sí, por favor. La siguiente es Valve firma un acuerdo para permitir merchandising creado por usuarios. Correcto. Ajá.
no sé si Valve ha abierto la puerta. Pero es que es una noticia, sí, yo creo que da un poquillo de debate. Básicamente eso, que Valve ahora va a aceptar que usuarios usen su marca para crear merchandising a cambio de llevarse yo un piquito. No, normal. ¿Como el mercado de los mods? Sí. Pues ahora con merchandising. Sí, además han creado ellos su propio mercado, digamos, no tienes tan de perdida la cosa, ¿no? Que se venden en el mismo sitio. Sí, o sea, lo subo en nuestra propia plataforma sin problema y todo eso, pero nos llevamos a un cacho. Sí, se vende desde Valve. Tiene sentido, tienen ellos los derechos de imagen, por así decirlo. Sí. Entonces tú puedes crear tus figuritas para venderlas, pero a nosotros no paga ese derecho. Yo lo veo bien. Mm. Y al fin y al cabo ellos te lo reúnen todo en una misma tienda, así que si te gustan cosas de Valve, de Portal o tal, puedes buscar en la página aquí cositas. Sí, se convierte en una especie de Amazon. Sí, de merchandising. Sí, la mayor parte de los productos no son que te envíe el producto a casa, sino que te descargan el plano para la impresora 3D. A ver, yo eso dentro de... Para eso lo creas tú, coño. No dentro de la realidad del capitalismo y de que ellos puedan poseer una propiedad, pues lo veo justo dentro de esa realidad. Está bastante simpático. Está bien. Sí, ¿te voy a tener que volver a poner la bandera? No, coño, porque es que al fin y al cabo los que están currando son los otros. Lo que pasa es que, claro, los otros tienen registro de la marca, que es suya para siempre, para toda la vida, pues... Y es normal, vale, son los creadores de los... Si estás aceptando eso, vale, está bien. Si estuviera 10 centímetros más para adelante, la Dream me habría dado en la cara 40 veces. Que sí, pero vamos, que eso... Que tú coges como la... Como la gente esta que hace figuritas de lana o de Fimo y de no sé qué. Tú coges, tenemos tu impresora 3D y dices... quiero que me hagas esto, pon, te lo hago, me lo pagas y a tomar por culo, ya está. Y ni se entera, o sea, eso simplemente eso es para tenerlo controlado. No, evidentemente, en tu casa tú puedes hacer tu plano 3D, pero imagino que habrá muchísima gente que no sabe hacer un modelo 3D, se lo descarga y se lo lleva a la tienda y ya está. Pues si no sabes hacer un modelo 3D, pues que no se compre una impresora 3D. Ya está, guapo culo. Es que creo que no sé cómo funciona la aspiradora. Pues cómprate una escoba. ¿Para qué coño vas a comprarte una aspiradora si no sabes usarla? Pero sí que lo más probable es que tampoco. Lo más probable es que se descarguen el archivito y vayan a una tienda de la impresora 3D. Ya está, en plan foto. En plan, voy a sacar una foto con yo no sé ahora mismo cómo funcionan las tiendas de impresoras 3D, pero yo creo que le llegas con una foto y le dices, quiero que me imprima en 3D esto. Y te dirá, vale, pues te tendré que hacer el diseño. Sí, pero eso es cosa tuya. Sí, si yo no tengo ni puta idea, pues ya está. A ver, no es lo mismo hazme el modelo que imprime el modelo. Claro, no, no te lo cobran los otros, pero te lo están cobrando a esto. Claro. O sea, al final es lo mismo. O sea, lo estás pagando a otro. O sea, lo estás pagando a Valve en vez de al tío de la tienda. Sí. Habría que hacer una al final lo mismo. Habría que hacer un estudio de precios porque a lo mejor aquí sale más barato en realidad que te hagan ellos el diseño. Eso habría que estudiar. No sabemos tampoco. A ver, el diseño, si se lo vende a 10.000 tíos, pues claro que te da opción a poner un precio más bajo. Pero claro, que venderlo, eso es hacerlo por encargo. El modelo está más bajito porque el tío lo está vendiendo porque se lo venden digital millones de personas. Y no es lo mismo que ir a una tienda física que estará pagándolo todo el mundo esta mierda. No me convence. Bueno, ahí está. Eso, para mí es gris, pero bueno, creo que es más positivo que negativo. Al menos la gente mantiene libertad de hacer eso sin miedo al plan. Ya, ¿verdad? Y bueno, tenemos una maravilla. Sí, tenemos. ¿Habéis visto cuando os quedáis embarazados, lo que es el predicto? Pues van a sacar Skyrim para eso, ¿vale? O sea, ya puedes jugar Skyrim hasta en el propio predicto, efectivamente. Y además, están preparando el modo supervivencia para Skyrim. Exacto. También. Esa es la noticia, lo otro era una gilipollez. No, pero no es gilipollez, pero puede ser futuro. Bethesda... Es que, tío, está ya en todo, tío. O sea, llevan sacándole dinero a Skyrim, ¿cuánto? ¿7 años? ¿8? Sí, sí. 7. O sea, es que me parece ya absurdo el dinero. 7 años de Skyrim. Y van a preparar la retrocompatibilidad para la Commodore 64 mini. Sí. Bueno, pues como ha dicho Fran, básicamente eso. Bethesda sigue explotando Skyrim ahí hasta que no le quede un chorro de sangre. Y van a sacar un modo de supervivencia, que lo sacaron creo que gratuitamente durante un par de días, que eso ya pasa. Y ahora pues hay que pagar por un modo de supervivencia en plan como los mods que ya hay gratuitos para hacer exactamente lo mismo y quizás mejor. Pues para eso. Pues ahora paga. Básicamente. No, lo que pasa es que en este tipo de juegos yo no sé por qué no está implementado ese modo de dificultad de primera hora. Sí, o sea, en el Fallout, por ejemplo, en el New Vegas,
está implementado de primera hora y tampoco es tan complicado, ¿sabes? O sea, lo único que hicieron en Fallout 3, o sea, en Fallout New Vegas, era meterle un contador de sueño, de sed y de hambre. Sí, ya está. O sea, te iba bajando con el tiempo, te iban bajando los contadores y tenías que dormir, beber agua o comer. Tampoco hace falta. Es una de las cosas que me llamó mucho la atención en Skyrim, porque la comida, hay montones de comida y no sirven para nada. Sí, o sea, sí, la vida la montona ahí. Sí, no, yo es que ni la cojo. O sea, sí, yo la comida y la bebida, o sea, la comida que puedas preparar y que te vas encontrando, te recupera una cantidad de vida y de puntos de magia absurdamente baja en cualquier etapa del juego, o sea, sí, incluso al empezar. O sea, que a lo mejor una, yo qué sé, lo que te sueles encontrar más, que son manzanas. La manzana te cura 3 puntos de vida. ¿A dónde voy yo? Tengo que llevarme un cargamento de manzanas para que me rente. Es que era estúpido, vamos. Si ahora le meten el contador de hambre, pues mira, ya tiene algo más de sentido. Pero sí, bueno. Sí, de frío, además, de eso. Vamos. O sea, además que tengas que cuidado de no alejarte mucho de los ríos, o siempre llevar una botellita. Sí, y si hay una tormenta, no va a llevar equipamiento metálico. Bueno, eso ya sería en plan más hardcore. Con que lo hagan. No quiero hacer mucho spoiler, pero eso pasa en el Zelda. Vale. Pues ya me la he hecho. No, eso bueno, es una característica grave que salió de la primera. Sí, no, pero que eso ya sería algo más hardcore. O sea, eso es lo que he dicho. El New Vegas simplemente tiene el contador de sueño, sed y hambre. Sí. Con eso la verdad es que supone una estrategia, porque ya en tu equipamiento, aparte de armas y chatarra que te vas encontrando, tienes que llevar comida y agua de curar. No le gastemos más tiempo al pobre que no sé si habéis visto a raíz de esto el stand de Skyrim en la Barcelona Game World. Un cubículo negro para que nadie más viera lo que hay dentro. Parecía eso de un juego ahí que iba a revolucionar el mundo y tal, y después te veía el cartel a la derecha de Skyrim. Estoy escondido, que había que hacer una cola para entrar en un cubículo negro escondido. No sé, tío. En plan, otra vez. Sí, sí, yo digo, hostia, qué juego más épico. Y de repente, Skyrim. Hombre, todo el mundo sería la hostia que te pusiera Skyrim. Y que lo que hubiese fuese una pequeña demo del The Elder Scrolls 6. Entonces, claro, ya, eso ya sí que sería la hostia. Pero más Skyrim, tío, en serio. ¿En qué plataforma falta por sacar Skyrim? Me juego las pelotas que dentro del cubo estaba la versión muy bien. Sí, claro. Así que no tienen otra cosa ya. Que la novedad ahora mismo es esa y la de Switch. Y la de Switch es más de lo mismo, solo que pueda llevar el tío vestido de Zelda, que queda súper cutre. Pero bueno, me parece súper hortera que vaya, que sea todo gris y marrón y tal, y el tío con el escudo y la ropa verde, ¿sabes? Y dice, cojones. El perfecto pícaro, ¿sabes? Sí, sí. Como caso, que si no te ven venir a 2 kilómetros. El invasado, ¿eh? Ninja Fontanero. Ninja Fontanero. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a dejar de dedicarle tiempo a Skyrim, porque hablaremos de él en la próxima audio para. Sí, y en la siguiente. Y en la siguiente. En la otra. Saldrá Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna y aparecerá un mod de Skyrim. Seguro. Probablemente en Ultra Sol y Ultra Luna uno de los ultra portales te lleve al mundo de Skyrim. Seguro, vamos. Un modo supervivencia de Luna. En fin, pasamos ya de Skyrim, que no se merece más tiempo. Y nos movemos a juegos de tablero de videojuegos, en concreto el de Resident Evil 2, que ha sido propuesto. Juegos de tablero para la gente normal son juegos de mesa. Ah, vale, eso sí, perdón. Que dice juegos de tablero, pero. Vale, sí, un juego de mesa. Juego de mesa. De esos que no se usan pantallas ni botones, que se trabaja con las manos, la imaginación y la alegría. Si la gente sabe lo que es un juego de mesa, pero ha dicho juego de tablero, sí, digo, sí, bueno, hay juegos de mesa que utilizan CD. Bueno, por eso. Claro, pero eso que mate, sí, que mate, y lo he usado en vídeo, entré en un VHS. Madre mía. Y pues eso, lanzaron un Kickstarter hace unos 20 días ya, bueno, desde que se está grabando esto, como esto lo veis ya. El mes que viene ya, si tal. Y eso, un Kickstarter de juegos de mesa para Resident Evil. Y pedían los tíos $150,000, no libras, perdón, libras esterlinas, o sea que es mucho más, que vale mucho más. Y han conseguido. Y han conseguido, van a llegar a 600.000 libras, o sea, una puta animalada de recopilación. Y obviamente han cumplido todas las metas y se habrán tenido que inventar metas sobre la marcha, porque eso no lo se lo esperaría ni ayer. No, han tenido un éxito rotundo. La verdad es que el juego está chulo, tiene unas figuritas muy bien hechas. Por supuesto, es caro de cojones.
Sí, creo que las mínimas $70, 70 libras. Ahora para que hayan copiado el modo de juego del zombie. Del zombie. Se supone que y se queda ahí cogiendo polvo en una tantería. Se supone que con la versión de $70 contribuyendo te dan lo que costaría 130 libras en la realidad. Ajá. Así que al menos te dan algo por participar en el Kickstarter. Tengo la impresión de que es un juego con todas sus expansiones, pero sin trofeos. Sí, básicamente. Ojo, cuidado con las figurillas que todo el mundo dice que son muy bonitas y después de Marvel vs. Capcom, mierda, pinchan un palo. Ya veremos eso, ¿verdad? No adelantemos con decirlo. Pero esto también puede ser mierda, pinchan un palo. Bueno, ya veremos cuando salga. Claro, ya veremos cuando salga, porque por ahora sí, no se ha visto el Don La Day. De Marvel vs. Capcom era la puta maravilla cuando la enseñaron y luego, en fin. Uh-huh. Bueno. ¿Qué más? Y luego tenemos... La Commodore 64 Hostia, Mini. Yo creía que lo habías dicho de coña. Que no, están preparando la Commodore 64 Mini y un port para Skyrim de la Commodore 64 Mini. Hostia, te juro que creía que lo habías dicho de puta coña. Que no. Vamos a ver, la parte de verdad de la noticia es que está anunciada la Commodore 64 Mini. La parte de coña, la de Skyrim. Pero no descartemos posibilidades. Hostia, no cerremos las puertas. Qué fuerte. Ya está, sí, o sea... No, si a este paso va a haber PSX Mini. Sí, no, vamos. Hostia, ¿te imaginas PS Vita Mini? Con una selección de los 20 mejores héroes de... Porque no tenemos otra cosa, ¿sabes? Mismo, o sea, la PS4 Pro Mini para hacerle la competencia a la Xbox One X Mini. Mini. Pues eso. Pues mira, para el que tenga cariño a esta consola barra ordenador, también. Que dijo, no sé si lo viste, bueno, no sé si está aquí porque no me mira la noticia siquiera, que el del Gran Turismo, el creador de Gran Turismo, dijo que el Gran Turismo Sport podría ir a 8K en la PlayStation 5, ¿sabes? O sea, ya es la puta hostia, tío. Sí, ya es que lo conecto y te explota la casa. Eso es como cuando dicen que los coches van a poner el futuro. Es lo mismo, vamos. Madre mía. Yo es que lo estaba leyendo y digo, no, tío, que sale de puta coño. O sea, esto está quedando como. Esto no tiene más, señores. La Commodore 64 Mini que costará, dicen, unos 70 euros. Sí, 80, 90. Pues sabes qué coño va a salir. Ahora vamos con una noticia importante de verdad. Que va a cambiar el meta de la vida. Es que lo de antes era mentira, ¿no? Va a cambiar sí, no, es que esto va a cambiar el meta de la realidad y de la vida. Tamagotchi, 20 años después. Se vuelve a poner a la venta. Mira el público cómo reacciona. ¿Ves? Al público le gusta esta noticia. Pero el Tamagotchi tal cual, es decir, no han cambiado nada. No, tal cual. ¿Tal cual? Tal cual, sí, sí. Pero no le van a mejorar un poquito los gráficos para que se vea colorado. Ahora es un 60% más pequeño. Más pequeño, pero eso ya es nivel microscópico. Tenemos la Commodore 64 Mini, el Tamagotchi Mini. 20 años después. Pero si eso va a ser más chico que el llavero. Sí, no es. ¿Va a ser una canica? No, pero esto es por los 20 años o algo así, ¿no? Por sí, sí. Ha cumplido 20 años, que ya son años, que parece que no, pero uf, madre mía. Sí, estábamos nosotros en el instituto cuando... Bueno, estaban todo el mundo ahí con la mierda de los Tamagotchi. Bueno, tú no habías nacido siquiera. No. Tú no sabes de qué estamos hablando. Si había nacido, tenía un año. Yo le compré a un compañero un Tamagotchi por 2€ y mi madre me obligó a devolvérselo. Por 2€ no, por 200 pesetas. Bueno, ¿y te devolvieron las 200 pesetas? Creo que no. supongo que fue el castigo. Pero luego me compraron otro y la verdad es que al final era un puto coñazo. Porque cuando llegaba a partir de los 6 años, a mí yo nunca conseguí pasar de los 7 años. ¿En serio? ¿Estuviste 7 años? No, 7 años pide el Tamagotchi, que a lo mejor son 2 semanas. Y, digo, madre mía, qué pica era. Y ya eso, cuando llegaba a 7 años, era pedirte algo cada media hora y mi madre estaba hasta los cojones levantarse a mitad de la noche entre semana a las 4 de la mañana para que mi Tamagotchi fuera a cagar. ¿Por qué se levantaba tu madre? Porque pitaba. Porque esa mierda pitaba. Alguien tenía que callar. Y claro, mi madre, pues ya que estaba levantada, dice, bueno, pues mira, va a tirarlo por la ventana, le doy a cague y hasta que se calle. Madre, como tener un bebé de verdad, ¿eh? Pero que aún así llegaba el momento que no lo escuchaba y se te moría. Es que a los 7 años era súper delicado. Yo no sé si luego había otra forma, porque esa ya iba por la tercera forma, a los 7 años. Imagínate cuando llega el Tamagotchi adolescente. Se te caga. Pues ya estaba en modo de los 7. Cuando te pida dinero para el botellón. Estaría ya viejo, tío. Que me acuerdo que era como... ya chocheando. Como...
el Digimon. Ay, coño, no me sale. Valemon era el del cerebro. No, Valemon era el fantasma. ¿Cuál era? Valemon era el del platillo volante. Sí, el del capítulo de la super evolución de Kabuterimon. En ese se transformaba, bueno, no muy parecido, si no era ese, cuando llegaba a los 6 años. El Tamagotchi. Sí. El Tamagotchi es lo de Digimon Saka, lo ha diseñado de muchos Tamagotchi. Se me transformaba en eso. Sí, bueno, las primeras fases son Tamagotchi. El que luego evoluciona a Gumon, que es una puta bola negra con los ojos amarillos, es Tamagotchi. Además había Tamagotchi también de Digimon y tal. Son muy chulos, que eran nada más con la forma de los dispositivos. Por curiosidad, ¿sabes dónde viene el nombre de Tamagotchi? Sí, es no sé qué de huevo. ¿Tama? Tama es huevo. ¿Tama es mascota? Sí. God, del inglés God. Y Chi es Chibi. La mascota se vuelve Chibi, pequeña. Joder, con el otro japonés. Tama me parece huevo o algo así en japonés. Sí, va relacionado, creo que con el pollito y tal. Y mi huevo se vuelve pequeño. Si juegas esto, tus huevos se volverán pequeños. Tama, yo creo que. Tama me parece. Dicho, ¿no? Vamos. No, pero Tama me parece que. Está relacionado con el pollito. Y el pollito búscalo, serio. El pollito lo relacionas con el huevo, con la mascota. Un pueblo indígena de Colombia. No. Eso no está mal. Busca Tama en japonés, coño. ¿Qué significa Tama, tío? ¿Por qué no pone el traductor? Mira, verdad. Tama, bola, esfera, moneda. Globa, globo, bola. Va por ahí. Entonces, ¿cómo era huevo? Tamago, sí. Entonces puede ser el juego de palabras. Quintama significa huevos de oro. Quintama. Sí, los Quintama lo que significa son bien cojones, un par de cojones. No, es que por ejemplo hay otro Digimon, el Digitamamon, me parece que era. Que era un huevo y era con patas. Tama. Sí, Tama. No, yo me acuerdo de eso con Kiki no Suma, tío. Han hecho tantos capítulos con huevos ya. Bueno, ¿qué más tenemos? La revisión que le ha hecho Valve al mapa más mítico del Counter-Strike de la historia, el Dust 2, que lo hemos jugado hasta en los cibers nosotros. Sí. Y eso tiene que hacer de años. Pues ya ves, cuando no teníamos internet y teníamos que irnos al ciber a jugar. ¿No? Sí, ya ves, eso sí hace años. Que sigo sin internet. Tú has que vivir en la Edad Media. Vivir en ciber. Iba, tienes que avanzar de edad. Es que iba a vivir. Tienes que avanzar de edad. Iba a vivir en la España profunda. Es como. Ella está. Se ha hecho un segundo agujero en el pantalón. Dicho, se te va a caer a pedazos. Vamos a hacerlo ya bien. Ella está como cuando los españoles llegaron a América. Que los españoles ya llevaban rifle y los otros estaban todavía con lanzas de piedra. Pues así. Y los vicios que se meten a Space Invader. Eva, con 1000 de oro y 1000 de piedra pasando. Farmea. Pues eso, han hecho una reedición del mapa. Sobre todo creo que era porque tenía muchos fallos a la hora de jugar. De la colocación de los objetos, la iluminación, que era un poco diferente a los demás mapas y en lo que era el competitivo pues molestaba un poco. Creo que se hicieron. Sí. ESports, se había quedado antiguo. Sí, se había quedado antiguo y por eso le han hecho todo el rediseño. ESports, bro. ¿Y el Counter Strike lo tiene Valve? Creo que bueno, sí. Claro. Sí, claro. Sí, es que surgió de un mod de Half-Life, claro, sí. Ahí va. De Valve, sí. Y ahí está, van a hacer el rediseño, ahora mismo está en beta, se puede probar. Y ya sacarán la versión definitiva cuando ya lo retoquen. Pero de Dust 3 no vamos a ver nunca nada, como Half-Life 3. Es un tabú. A mí el que me gustaba era el de... Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Era este que era una cocina gigantesca, que era como si fuera... se llamaba Mouse o algo así, que era... Miss. Que era eso, como si fuera fueran ratones. Entonces eran los soldados chiquititos en una cocina, en una habitación gigantesca. Estaba guay. Y le poníamos la gravedad al mínimo. Sí, para ir saltando de encimera en encimera. Eso era lo más en el ciber, tío. Un nuevo modo de Counter-Strike. Y seguimos con una cosita que a mí me pareció curiosa e interesante. Y es que Finlandia, para conmemorar sus 100 años de independencia, han sacado un juego de NES. Yo, esto es como si en el día de la Hispanidad sacamos el Pedro Sánchez Simulator 3. Sí, pero lo han sacado para la puta, ¿eh? Han hecho un cartucho y todo que se puede comprar.
Y lo que más me gusta... ¿Pero para la NES? Para la NES. ¿O para la NES Mini? No, la NES. La NES. Lo que más me gusta es si puede... Para la NES Mini no la puedes poner. Claro. Es un emulador, básicamente. El que lo edite, si puede poner la imagen, por favor. La parodia del logo de LucasArts. ¿Verdad? Sí, es verdad. Tiene un burro. Un burro. Maravilloso. Perkele. El Perkele, que tiene tres minijuegos. Es un cartucho que lo que contiene eso son tres minijuegos. Y se supone que simbolizan la cultura... finesa, lo cual me hace mucha gracia porque el primero de darse a hostia en frente de un kiosco o algo así. Yo creo que el primero en realidad es los concursos de pegarse guantas a mano abierta por turno. El segundo es como un juego de navecita. Una foca anguila. Una foca anguila. Será el híbrido que tienen allí. Que lanza rayos láser. Y supongo que será el animal nacional o algo así. Coño. La foca láser. La foca láser. Juegos típicos que representa al país. El primero es donde se hostia. Después una foca anguila láser. Y el otro es un. Como un dog-hound, pero para dispararle a gente ahí en la nieve. No sé si serán soldados. ¡Para dispararle a putos rusos, tío! Supongo que serán soldados rusos. ¡Míralo! ¡Míralo! Sí, sí. Los soldados del régimen. Que de hecho, para ese tienes que usar el láser este que tenía, la pistolita. Sí, la pistola. La que tenía el láser. O el Zapper, ¿no? El Zapper, sí, el que se utilizaba para jugar sí, sí. Al dog-hound. Sí, sí. Que pues, un buen juego, vamos. Pues me parece que el señor Puigdemont está ya tomando notas para hacer el juego de la independencia de Cataluña. La cosa es que ellos sacaran un ROM para el emulador de la Game Boy o algo así. Serán más cutres. ¿Has visto el España ROM de Cataluña? Juegazo. El que has puesto tú. Sí. España ROM de Cataluña. Buscarlo. Ha sido como, voy a cambiarle el nombre al juego para ver si rasco descarga, ¿vale? ¿Qué más? Y luego tenemos otra noticia que me parece bastante curiosa, que es el juego de Stranger Things, que es en plan retro, básicamente. Sí. Lo cual me ha molado bastante. En plan, no sé, Nintendo 64. O Nintendo 64, perdón, Super NES. Sí. Super NES, perdón, Super NES. Vale, se me ha ido la olla, Super NES. 16 bits, ¿vale? Sí, sí. Y eso, eso. Es un juego muy Nintendo 64. Muy, joder, con Nintendo 64. Un Super NES con distintas fases y modos de juego en el que llevamos a los distintos personajes de la serie. Al niño, al Cherry y todas estas cosas. Al Cherry. Al Cherry. Cherry, bro. Muy Nintendo 64. Totalmente. Nintendo 64. Totalmente de Nintendo 64. No, pero ¿es eso como la serie o tiene otra historia? No, o... creo que se supone que sigue el argumento de la primera temporada. Esto creo que es un producto promocional para, sí, para la segunda temporada, para promocionarla. Y han hecho una historia entre la primera y la segunda. Sí. Creo que han hecho el jueguico. Que, a decir verdad, para ser un producto promocional está bastante simpático. Sí, sí, está muy currado. Bueno, y que por cierto. Una forma de marketing nueva. La serie yo la recomiendo mucho, por cierto. No, no la veo sentido en la segunda temporada, pero la recomiendo mucho. La segunda temporada, es que la primera ha tenido éxito. Sí, sí, pero. No, pero ya la primera. Habría sido más una serie cerrada. Pero la... Sí, pero ya sabes cómo son la gente esta. Ya. Pero la primera temporada se queda medio abierta en algunos aspectos, entonces. Pero porque han querido, porque se podría haber cerrado mucho. Claro, sí, sí, no, desde luego. Podría. Se acaba y se finaliza y ya está, pero lo han querido dejar medio abierta eso para. Yo supongo que fue eso. ¿Qué tiene éxito? ¿Hacemos la segunda temporada? ¿Qué no? Toma por culo. Le sacamos una nota de prensa explicando a cabo suelto y ya está. Sí. Y nada, pues. Que eso, que recomiendo el juego para el tema de pinta, recomiendo la serie, aunque quizás en unas cuantas temporadas los niños ya estarán adolescentes con la regla y así no se pase, ya no se hace gracioso. O mejor. En esta serie sí. Eso se llama Stranger Things. Stranger Things, por eso se llama así. Niños con regla. Básicamente. Está saliendo pelo en un sitio desconocido. Básicamente, para los que no sepáis nada de esta serie, es como la película antigua de los Goonies, pero con toques de misterio y. Y sin ningún gordo. Ah, no, sí, gordo, está gordo. Es gordo en media serie. Sí. ¿Pero por qué la culpa? Porque se comió el resto de personajes que iban a comenzarla. Y luego, una cosa que no me gustó de la serie es. Bueno, voy a replantear la frase. La frase, sí. Es que iba a decir: una cosa que no me gustó de la serie fue el puto negro, pero no. Fue el actor de doblaje del negro.
Vale. Que, no, no, por Dios, qué malo. No, no, no. O sea, yo me la vi en inglés y te juro que el negro es asquerosamente odiable. No, pero no por ser negro, es que da asco el puto personaje y da asco. No, pero no, no el personaje, es la voz. La puta voz, tío. Está mal hecha. Que era en plan de. Es que solo se te oye a ti. O sea, tiene todo como una especie de registro que más o menos sigue y de repente. Y dice yo. No, es que no pega, no. O sea, es como si estáis viendo una película y de repente os sale. Os planteo de la siguiente. Sí, como si estuviera doblado encima. Sí, es como si estáis jugando a Assassin's Creed Unity y de repente sale el de pasapalabra doblando a Napoleón y dice ¿qué cojones? Pues algo así, ¿vale? Destaca, sobresale demasiado, está muy raro el doblaje. No sé si en la versión original también destaca la voz del negro, pero... Sí, le haría un poco, la voz. Bueno, y luego aparte el personaje es hostiable. Sí, sí. O sea, eso le da aparte. Ya está. ¿Hablamos? ¿Seguimos hablando de Stranger Things o de Scream? Adelante. Y seguimos con una cosita así. De hecho, en el juego de Stranger Things he visto que hay una tele en la que puedes jugar a Skyrim. retro metacompatibilidad. Ese término me gusta, voy a usarlo de ahora en adelante. Y acabamos el bloque de noticias rápidas con el profesor Layton, que por lo visto va a tener el año que viene una serie de animación. Mola. Sí. Así que guay. Yo lo veo bien porque tú ves el juego, lo que es la animación y todo eso. Fácilmente te imagino una serie. La animación está muy currada. Sí. Vamos, de hecho, esa que tenemos ahí es de Profesor Layton contra Phoenix Wright. Sí. Y la verdad es que son hechas eso, son como animación en 2D de dibujos clásicos y la verdad es que están muy chulos. Pero desde el primer Profesor Layton, el primer Profesor Layton ya tenía animaciones de ese estilo, en plan anime. Y está muy bien. Más que anime, dibujo europeo, ¿no? Muchas cosas. Sí, bueno, no es anime. Lo que pasa es que no es el típico anime de tirar bolas de energía y cosas súper absurdas. El estilo de dibujo es más también, más simple, ¿no? Está sí, en japonés. Va camino entre el asiático que es mainstream y Ghibli. Sí, es muy Ghibli. Pero vamos, tampoco es nuevo. O sea, Level 5 ya ha hecho series de sus juegos, entre ellas Inazuma Eleven. Sí, y como curiosidad también, el profesor Layton tuvo ya una película, sí, que era la Diva Eterna, que además formaba parte de la saga y todo eso. Y tú ves la película y entretiene y tal, y no chirría para nada. De decir, hablando de películas de detectives, es una película. ¿Qué coño pasó con Detective Pikachu y por qué no está doblado ya? Por Danny DeVito. Por Danny DeVito. ¿Qué coño pasó con Detective Pikachu? Es verdad, hace ya un año y pico. Hablamos toda la semana de Skyrim, pero no de Detective Pikachu. ¿Cierto? Vamos mal. Tendríamos que investigar, ya investigaremos qué pasó con Detective Pikachu. Especial de Detective Pikachu, ¿qué ha pasado con él? Lo encerraron en su Pokémon. Torturado. Doblado por Gloria Serra. Investigado por Ana Pastor. Contará la serie con 26 episodios, como hemos dicho, se espera para 2018. Sí, ahí está. Así que ya. 2018 dentro de 2 meses. Y con esto hemos terminado la noticia rápida. Y vamos a pasar ahora a la larga. Ahora es para la especial andaluz. Ahora más andaluz que nunca. Mira, pues vamos a las largas. Bueno, las noticias largas, que bueno, ya depende de lo que queramos tomarnos de tiempo. Y vamos a empezar con una maravilla. Los huevos. Sí, vamos a empezar con la edición coleccionista de Marvel vs. Capcom Infinitera. Sí, está mal. Y bueno, digamos que coméis colorante y lo que caguéis lo ponéis en una cajita, ¿vale? Y decís que son las gemas del infinito. ¿Vale? Sí, pues, supongo que Fran, si es el que monta esto, si no... Sí, pon la imagen comparatoria. Pondremos las dos imágenes para que podáis comparar, pero es maravilloso como presentaron las gemas del infinito y el resultado final. Sí, es como las cajas estas que venden, que están muy guay, un amigo mío las tiene, de la Dragon Ball. Exactamente. Y son así como de cristal brillante.
y están muy chulas. Pues las gemas del infinito eran algo así. Pues no son algo así, son como huevos Kinder de colores. No, son como los huevos, sí. Estos que... ¿Dónde regalar los huevos? No sé, ¿Con Danone o con qué? No, los foquitos. ¿Con los foquitos? Yo me recuerdo los típicos estos que te traían dentro, gominolitas también, sí, sí. Comer amiguitos de estos. Sí, sí, pues eso, son huevos, son huevos. A ver, yo he de decir que lo hemos visto en la realidad y están un poco mejor que en esta foto. Pero aún así difiere mucho de lo que se enseñó. Tiene un poquito más de brillo, no sí, son sí. tan planos, pero. No, pero de, son una mierda. Lo que enseñaron es que eso, la enseñaron. No sé si por la luz que le daba, la enseñaron muy cristal, sí, muy. Sí, además parecía que iba a tener como más cristal dentro, ¿no? Sí, como las canicas, ¿no? Pero. Como gemas, coño, como puta gema. Esto era una crónica de una muerte anunciada. Yo, si veo esas fotos, no me lo creo. ¿Cómo van a venir así las putas gemas? Que no. Es que, vamos a ver, es lo que yo he dicho. Es típico downgrade. No, es que es lo que yo he dicho. Un amigo mío tiene la caja con las 7 bolas de dragón y brillan así. Sí, sí. Brillan así. O sea, no brillan con luz propia, como en esa foto. Ese es el problema. Pero brillan, ¿vale? Tú las coges, las pones al sol y brillan. Claro, son semi-translúcidas, son ese translúcido de naranjita, que el cristal naranja. Cuidado que le de romper chiquito ese vídeo. Perdón. Se ha puesto a bailar. Hicimos la alucina. Sí, la alucina arranca. Es que he golpeado sin querer el estante donde está la figurita de Lucina y vamos, yo la quería matar. Bueno, mira, además se ha oído el pum sí. y ha dicho Sergio inmediatamente pum. Y ha clavado la mirada en Adri como diciendo, te mato. Ha sido el primer aviso para chingar de casa. Adri. Pero eso, la bola de dragón brilla, o sea, sí. no tienen luz propia, obviamente, pero es que esto es... Energía infinita. Sí, no, pero... Ponga un reactor nuclear en la bola. Pero brillan, las ves en la caja y brillan, pero esto no, estos que son huevos planos, o sea, es que... Sí, sí. No, tienen una capa de barniz lacado. Sí, lo justo. Pero es que eso no es lo peor, es que también pasó con las figuras. Sí, bueno, la figura ya. La figura es que es una putísima pasada, como la enseñaron. Y después que tú te ves la figura, es que es lo mismo, de colores planos, la cara mal hecha. O sea, como la que vende el chino de mi esquina, ¿te acuerdas que tenía la cara de morfa? Es que eso, tú te miras la de este, es guapísima, es que me compraba yo la edición especial. Incluso la ropa, porque esa me parece, no sé quién coño. Capitán Marvel, ¿no? Capitana Marvel. Tiene el traje como si tuviera escamita. Incluso los liguillos. Ya lo veréis en. Súper detallado. En YouTube lo podréis ver, que lo pondré. Y luego es que el otro es como la un ombligo raro. La figura de los chinos. Es como. Sí, totalmente. Como las figuras estas de acción que te traen los huevos Kinder, pues igual. Tiene la cara derretida. Lo que pides por AliExpress versus lo que te llega. Sí, básicamente. Totalmente. O sea, es lamentable. Lo que es un timo, yo os lo digo en serio. Luego la figura, yo la he visto y son bastante grandes. De tamaño sí están bien. Y están bueno guay. Que te traen las cuatro, es lo bueno. Sí, y en sí están chulas. O sea, que si os molan las figuras de superhéroes o de personajes así, las queréis tener, vale. Pero... No es lo prometido. No es lo prometido. O sea, es una estafa. Sí. Literalmente ver, es una estafa. Es que esto se ve bien. Esto lo ves venir. Pero no lo anuncia, o sea, no lo anuncia. Ya, evidentemente, pero es el típico downgrade de One 2, pero en versión física. Por 110 pavos, no lo merece, evidentemente. Claro. Si hubieran sido los originales, es que pues no. Mira, por 110 pavos, pero la gema esa. No, aún así. ¿Cuatro figuras? Vamos a ver. 200 euros. Sí, 200 cipotes, vamos. 200 pollas. 200 euros. Lo vimos en el game por 110. Pues aquí pone 200. A lo mejor que lo devolvió alguien en el game. Y lo pusieron en la estantería para que todo el mundo lo viera, ¿no? Sí. Para que... Qué turbio. No sé, pero vamos, que es lo que digo, tan difícil es ser honesto, o sea, si en sí las figuras están chulas, si no es que sean una mierda, 200. Pero... Ya qué dolor, 200 euros cuesta esa puta mierda, es que ni la versión original cuesta eso, vamos, ni la versión buena... Hombre, la versión buena con la... La versión buena son 100 pavos. La versión buena, tal y como lo mostraron, si te traes esa figura así de detallada así, te cuesta 200 fácil. Bueno, pero esas figurillas de resina y esas polladas ya... Trae el juego. Sí. Porque ya no hemos encontrado más de una edición coleccionista que no te trae el juego. Te trae el juego, lo que no te traen son todos los personajes. Pues vamos, ya te podrían hasta... Sí, ya.
Pero con la serie debería haberlo, porque hay muchos juegos que te sacan ediciones especiales con figuras de puta madre y después la figura es así, pero esta que... Ya podría venirte Stan Lee comértela entera, vamos, por comprar esta mierda. Que vamos, que tío. O sea, a mí me promete una cosa y me da una figurita de los chinos, pues sí, ¿qué problema tiene? No sé, si lo que va a vender es eso, es, mucha gente le mola la edición de coleccionista y no tendría ningún problema en comprarla. Pero tío, no mientas, tío, enseña cómo es realmente. Sí. Es que es una estafa, me toca los huevos. Y los amigos al final, o sea, venimos de los amigos que ya han sido tres cuartas partes de lo mismo. Lo que pasa es que los amigos no cuentan 200 pavos, cuentan 20 pavos cada uno. Entonces, yo qué sé. Y aún así, los amigos, en mi opinión, están mejor hechos que eso. Y te pone, no te miente, o sea, te enseñan el amiibo y te dicen, esto es el amiibo, y ya está, ¿sabes? También, no te la cuelan. También hubo polémica, ¿eh? Sobre todo con los primeros. No sé, yo no escucho tanto polémica. Yo con los amigos no escucho tanto polémica, pero bueno. Pero este ha sido, vamos. Sí. Pero es igual que lo de los Season Pass, cuando te anuncian un juego antes de que salga, y el Season Pass con todos los DLCs, ¿qué coño DLC si no sale el juego? ¿Ya me vas a sacar DLC? Que me vas a vender el juego fragmentado. Que sepas que sí. Ese es el mensaje del sí, Season sí, Pass. Sí, ¿no? Pero que sepas que sí. Sí, pero eso, consigue el Season Pass. Pero si no ha salido el juego, ¿ya me vas a decir que me vas a meter DLC? Esta franja está. Que la estafa. La estafa esta me toca los huevos. Aquí tiene una. Las estafas estas me tocan las narices. Vamos a borrarlas. Es que él reservó esa edición, por eso le duele. Nuestras tomas falsas solamente para los patrones de más de 5 dólares. Pasamos a otra noticia relacionada con las aportaciones de la comunidad a los juegos. Y que un chaval, bueno, sobre Overwatch, ¿vale? Un chaval llamado... Gracias por introducirnos en la noticia antes de decir qué noticia es. Mapizak Werevan, muerto, este será polaco. Perfect. A que creó, vamos, el chaval se lo ha diseñado, le pone a la dibuja, lo que sea, y ha creado los diseños. Ya, a ver, alguno le da por chupar bombilla y a este pues le da por dibujar. Pues ya está, igual. Bueno, te puedo intentar yo. No, empezar yo y lo sigo yo. El pavo creó una serie de diseños para un personaje que él se inventó de Overwatch, que se llamaba Tara. Una chavala, así latinilla, ese. De la India. Ah, de la India, vale. De la India, de verdad. Tampoco parece tan india, de verdad. Bueno, parece más latina. ¿Pero de la India India o de la India americana? Parece más Sombra que Simetra. Sí, exactamente. Sí. Ahí lo pone la noticia. A mí me recuerda a Sombra. Pero bueno, además que parece Consuela, no sé, parece la hija de Consuela, de Padre de Familia. Y yo, vamos a ver, es que con ese nombre que se gasta. Yo me voy a tirar con 50 kilos más. Y es Consuela. Y es Consuela, tío. Tengo que limpiar. Togi malo. Y fuera. Y ahora el chaval Purfa ahí en su casa escuchando el podcast. 5 años para esto. Bueno, el caso que la propia Brisa, el director, le ha felicitado. E incluso ha dicho que igual que están pensando meter el personaje, sí. Y ya tal, ¿no? Sí, ya tal. No, porque eso, tal. Se ha currado el tío un montón de lore, un montón de diseños, de posturas, de cómo lucharía y todo. Vamos, que... Sí, vamos, lo que viene es a un diseño. Exactamente, que ha hecho un puto personaje entero y están pensando si meterlo. Y vamos, además la comunidad la recibió con buena acogida y tal. Y a eso, que... Sí, bueno, la guay fumado, o sea. Sí, las aportaciones de la comunidad al juego, ¿no? Que... Que bueno, ya no es que lo estén escuchando, es que directamente van a coger algo de la comunidad igual lo miren. En plan, como lo que hace el Human Miren, por ejemplo, con el ISA y todo eso. En este último evento de Overwatch, que ha sido el de Halloween y tal, las skins, hay muchas que se parecen un montón a skins de fans. Que yo creo que habrán cogido ya seguro, porque son los mismos colores, los mismos detalles. Seguramente ya han cogido, así que esto no me extrañaría. Mola, y si tú tienes el diseño, puedes denunciarlos por plagiarte yo creo que si lo tienes registrado. Yo creo que no, porque precisamente la King es un personaje de ese juego. ¿Si eran David? Excepto eso te iba a decir. ¿Qué? ¿Si eran David? Sí. No deja de ser algo, un fanart que tú haces de ese juego. Así que
Lo del cholo tiene que ser. Si el fan art está inspirado en un negro con rastre y con gafas. Deportiva, de los de cristales naranja, que no se me olvide. Oye, pues sería la hostia que si los denuncia David por algo así, le digan, no, nosotros nos inspiramos en este fan art. Si este fan art se inspira en ti, tú te la ves con él. Y se lo echan al otro. Una india denuncia a Mapita, Güera Van, por copiarse de su cara. Consuelo. Ahora dirán que, como dijeron de la coreana esta que hizo el cosplay de sombra, ¿no? Que sí. Si era racista o no sé qué. Sí, por pintarse la piel. Pues, ahora denunciarán a este por racismo, por dibujar a una india. En el Córdoba, ¿cómo tenía la piel? Pobrecita, también se ha hecho maquillaje la muchacha. Sí. Es racista. Debería haberse lo llamado. Es muy racista. Debería haber llamado de prosegur y haberle dicho, mira, está racista. Sí, sí. Para que hiciera algo, ¿no? Sí, sí. En fin, la noticia de paso, porque no pienso dedicarle a esto más tiempo que a la Yo sí. ¿Por qué? Por llevarte a contraria. Nuevo Assassin's Creed Origin, el que está ambientado en Egipto, tendrá un modo en el que se eliminará lo que son las peleas, se eliminará lo que es la parte violenta y empezará a jugar en plan modo educativo. Con comentarios y con notas que te enseñan sobre histórica, Egipto. Vas aprendiendo historia de Egipto y tal. O sea, básicamente al verte la cinemática. No. Tú paseas por la ciudad, sí, pero tienes notas, tienes archivos de audio que te van explicando sobre las costumbres del antiguo Egipto. Y eso lo pueden integrar en el propio juego. Eso en plan modo comentario del director o algo así. Pero vamos, que eso sí, más o menos estaba antes. Sí, pero yo lo veo en el Assassin's Creed 2. Cuando estás en Florencia, te sale el archivo de la capilla de Santa María de Fiore y te explica la historia de cómo se construyó y toda la mierda de Santa María de Fiore. Te lo tienes que mirar, sí, pero está ahí. O sea, esto, sí, pero un modo de juego solo para eso me parece un poco exactamente absurdo. Exactamente, yo eso no lo habría separado. Incluso habría dejado la opción, desactívalo o activalo, que te salgan así comentarios, pero que yo no lo habría sacado del propio juego. Es más, coño, es que hay partes violentas que igual son educativas, que mola que te digan claro, cosas. Sí, pero no, por ejemplo, si le clava la espada en el pecho a uno, que te diga qué órganos vitales has atravesado. Eso es educativo, no, también. Estas lanzas se hacían para que atravesaran así el cuerpo, no sé, esas cosas, que eso también es educación, coño, ¿qué pasa? Que la historia se ha construido con flores. No, pero supongo que a lo mejor eso también te lo explica, solo que tú no luchas. Yo quiero vivirlo. Sí, estoy pero viendo la historia. Por eso están los dos modos, supongo. Este será más. Por eso, si quieres darte una vuelta. Yo lo llamarlo integrado en el mismo modo, pero con la opción de quitarlo y ponerlo. Es que en los juegos, vamos, yo a partir desde los piratas ya no he seguido jugando, no sé cómo está, pero en los primeros juegos estaba la base de datos, que era eso, te explicaba lugares, personajes, hechos históricos, o sea, te explicaba todo eso, sí, tenías que leerlo, no era manejándolo, pero yo qué sé, a quién le interesa está ahí, cojones. Sí, pero ahora son capaces de hacer un juego de mierda. Lo de Bugisodo y decir, no, es que ya no tenemos sitio porque como hemos puesto el modo educativo, está tomado por culo. Pero como actualización gratuita de eso, yo lo veo bien, porque al fin y al cabo. Sí, pero no me. Sí, ahora, pero una cosa que hace bien Bugisodo y la encontramos pega. No, pero. Lo que tú dices es que, pero, tío, es que me parece absurdo. Ya que es un videojuego, aprovecha que es un puto videojuego. Sí, pero ¿y si a mí me apetece darme una vuelta sin pelar ni nada solo para entrarme en esto y todo eso? Sí, pues tengo el derecho. Pues no, porque en este Egipto se peleaba, había hostias. Sí, pero ¿qué pasó? Pero ¿qué historia? No, pues te la das, pero tú eliges no pelear, no te peleas con nadie, no sacas armas, no le clava un puñal a un transeúnte. No, simplemente pero pasea cerca de la pirámide y te contarán de la puta pirámide. No, pero en este juego cualquier guardia que te vea empieza a luchar contigo. ¿Ah, sí? Si te ven, claro, sí. Ah, es que tú no puedes entrar al palacio del faraón o de la faraona en el palacio no, pero a lo mejor estás bien con él y te dicen, pues este es decorado, este relieve, este. Sí, ahora que estoy en tensión intentando evitar la guardia, seguro que es muy útil. Pero por eso tú harías desactivarlo. Vamos a ver, pero que no, yo veo perfecto que los juegos sean educativos, pero meter un modo para eso solo. Okay. Es que no lo sé, o sea, hay formas de integrarlo en el juego y hay muchos juegos que son educativos, pero da la impresión de que tuvieran dos divisiones aparte, que tuvieran un par de becarios, hacerme esto, luego lo meteremos. Sí, no. Y en plan, ya lo hemos hecho, mierda, hemos acabado el juego. Bueno, lo metemos aquí como modo aparte. No sé, me parece
no mal, me parece raro. Incluso un niño de 6 años que no pueda jugar al juego y todo eso le pone aquí y aprende historia. Un niño de 6 años no le pone Assassin's Creed. Le pone una vez el hombre, tío. Yo, a un niño de 6 años le coge, le pone el Call of Duty o el FIFA y ya está entretenido para los próximos 10 años. Por culo. Los que le doy yo clase juegan al Call of Duty, pues así que coño, si ahora lo que impera son los niños ratas, pues ya está. Por eso con estos creas un niño no rata. Pero que me parece absurdo crear un modo de juego específico para eso. O sea, que es lo que dice Adri, debería de estar integrado en el propio juego. No, si seguramente en el propio juego también tendrá la base de datos como en los otros. Pues sí, por eso. Monkey Island Larvae Edition Remasterizada, tienen la opción de poner los comentarios directos. Ya está, eso. O sea, para que tú vayas, tienes la opción de activarlo. Y cuando tú vas avanzando en el juego, te va saliendo ahí el autor. Diciendo, pues mira, esto lo hicimos aquí, o aquí quisimos hacer esto, o esto lo inspiramos, no sé qué. Sí, pero ahí... Tienes la opción de hacer con eso, o hacerlo sin eso, pues ya está. Pero estarás de acuerdo que no es lo mismo leerse la base de datos de Assassin's Creed que tener una experiencia interactiva. Por eso digo, pero es que la mierda esta educativa no es para tener una experiencia interactiva, para que te saquen de eso. Pero que tú elijas si quieres tenerlo o no tenerlo, pero no hagas la chapuza de ponerlo aparte en otro juego. No, otro juego al mismo, es otro modo. No, pero a otro modo de juego, a otro juego metido en el mismo CD. A otro juego. Esto para empezar no llega de lanzamiento, llega luego. Pero me lo pone. Ah, vale, de puta madre, hombre, de ese. Como actualización gratuita. No, pues, pero me lo pone. Que además, que no solo te sale la cosa, sino que tienes también. Pero mételo como actualización dentro del juego. No, no, pero ¿es una actualización dentro del juego? No, pero dentro de. Igual, déjale ya. Déjale ya. Que siente su posición. Estamos en un punto muerto. ¿Cómo pasa para siente su posición de profesor amenazada por un videojuego? Que hay mucho que grabar. Yo siempre lo digo: cualquier cosa que sea gratis, sea opcional, bienvenida sea. Pero es que no es opcional porque no tienen la opción, está aparte. Es una parte. Pero no. Es la educación separada de la diversión. Los de Ubisoft no te van a poner la pistola en la cabeza y te van a decir, dale a ese puto modo, te disparo. Yo se la voy a poner para que lo ponga. Ay. ¿Ya has terminado? ¿Podemos volver a hablar de Skyrim? Y seguimos con aportaciones de la comunidad. Sergio, para que te hagas la idea. Volvamos para atrás. Sí, lo que Adri quiere decir es, por ejemplo, imagínate el FIFA, ¿vale? El FIFA puede echar un partido o puede verlo desde la grada y que tenga un tío al lado dándote la chapa de cómo de la historia del fútbol. ¿Cómo lo haría? ¿Cuántos van a utilizar ese modo? ¿Cuántos? Hombre, pues, si es opcional y es gratis. Que sí, pero ¿cuánta gente? Vamos a ver, la gente va a un videojuego buscando diversión. Si además aprenden, de puta madre. Pero un modo solo para aprender es como ir al colegio. Eso no le gusta a nadie. ¿Tú por qué te crees que en los colegios se hace especial hincapié en que aprendan divirtiéndose? En los puntos de interés, para que el niño te preste atención. Si estás metiéndole información, se la estás tirando la información a la puta cara, pues no te prestan atención. Me estoy de vacaciones, coño, no me lo recuerdes. Está igual que eso. Que a mí me pusieran este juego en el instituto. Yo iría más contento porque al menos, vale, te mueve tal, pero al menos, no sé, lo que me interesa es que un libro de mierda, que es lo único que hace la Pero si nadie te está diciendo que te vayan poniendo un libro no, de mierda. No, por eso yo digo en la clase que a nadie le gusta aprender, pero si te enseñan bien, pero no sé, con pero esto puede molar. Ya la daba dislike. Es que tampoco lo hemos visto. Que pera reventa la daba dislike. Tampoco hemos visto cómo es realmente el modo y lo hemos jugado como para saber si realmente... Es una buena experiencia, ¿no? Es puta mierda, sin verlo. ¡Me la juego! Pasamos a lo siguiente. Siguen rescatando un poquito el espíritu de la última noticia, no la anterior, la de la chavala india latina, la de Consuelo. Los jugadores de PlayerUnknown Battleground han inventado un modo de juego ellos, no es canon, sino que se lo monta la comunidad, que es la carrera mortal. Por ahora, ya te lo venderán por sí, 30 euros. Sí. Que básicamente se ponen más o menos de acuerdo los que están en la sala. Obviamente siempre hay un troll que no sigue el rollo, pero más o menos... Tiro la cabeza. Eso es. Son los que... si están todos de acuerdo menos uno... Y lo que hacen llévalo es, de perder. En los primeros 5 minutos buscan corriendo un vehículo y de repente el juego se vuelve una carrera con tiros, chocándose para matarse, pero en los coches. Es como un modo PlayerUnknown Battleground, pero en coches. No va a bajar del coche. 100 tíos poniéndose de acuerdo, coño. No, pues por lo visto está funcionando, ¿eh? Sí. Porque se ve que la comunidad de este juego es menos...
Sidosa. Sí, pero lo malo es que ahora yo entro... Por ahora. Por ahora. Que por ahora, porque están emigrando muchísima gente del Call of Duty al Battleground. Mm-hmm. O sea, esperas tú, como no controlen la toxicidad, tenemos aquí un nuevo LoL, ¿eh? Lo malo, o sea, lo malo que le veo yo a esto es que yo ahora como persona normal entro para jugar modo normal y de repente 98 empiezan así, vamos a hacer esto, no sé qué digo. Coño, yo lo que quería era jugar normal. Pero, coño, pero en la mayoría de partidas va a jugar así. Si tú quieres jugar normal, te dan por culo y te paseas por ahí mientras te explican qué tipo de coche te vas a encontrar y qué tipo de arma te estás viendo. Yo me y así aprendes. Yo creo que esto será la típica sala privada que en el nombre de la sala está puesto en plan rollo. No, mortal. Es que en el PUBG creo que no puedes buscar sala. Crear sala y ponerle un nombre. Ya no te digo ponerle una contraseña para entrar, que eso ya sería tecnología punta, pero la típica sala de Death, vamos, eso lo he hecho yo mil veces en el S4 cuando era Game Master. Bueno, sí, pones DR y el nombre de la sala, sí, hombre, ya sabes que es The Race y el que lo te mete ahí. De hecho, esto ha pasado otras veces. El LOL, por ejemplo, es el caso más básico. Cuando la gente se aburría decía, cogemos todos random y nos vamos todos a la calle en medio y ahí jugamos nada más. Y después lo hicieron un modo oficial. Uh-huh. Sí, es posible que esta gente... No, este seguramente... Termine siendo un modo también oficial de un spin-off, pero un modo dentro del juego. Eso lo he visto bonito porque es una invención de la comunidad y como de mucho tirar de imaginación, ¿no? Pero que lo metan... Es el Mad Max, pero con este juego, básicamente. Sí. Que lo metan en el modo normal y se pueda activar y desactivar. No. Pues sí. Bueno, te lo cobren por 30 euros. 50. Y ahora vamos a otra noticia que a mí me tiene muy escamado. ¿Por qué? Porque el 64 han detallado el precio de la Atari Box. ¿240 euros? 300 pavos. Uh. Y la cosa que dice, 300 pavos no puede ser una NES Mini, porque si no es un suicidio. 300 pavos lo que costaba la Switch. Te habrá costado a ti, yo todavía no la puedo comprar. Bueno, ya, perdón. Pero, quiero decir, 300 pavos, ¿van a ser una consola? ¿Van a ser una cuarta consola? De Atari, con dos cojones. ¿De Atari? Estarán, sí. Porque supongo que lo que estarán intentando es que lo que sabemos hasta ahora es que, bueno, vimos la carcasa y vimos que lo primero que nos sorprendió es que se podía conectar a internet, que tenía el cable el puerto para el cable de Ethernet. Es decir, ahí lo que especulamos es bueno, que a lo mejor los fighters y todos los juegos de estos para los jugadores a lo mejor se van a poder jugar por internet también. Mira qué detalle tan bonito que hayan metido esto. Sí, bueno, Pero ves, 300 euros y dices, y yo, esto no es un emulador de la Atari. No, será una nueva consola que Atari ha dicho, vamos a intentar meternos otra vez en el mercado. Le están echando unos huevazos y a pero eso. Pero eso es igual que si ahora en unos años dice Sega, hostia, pues vamos a sacar la Dreamcast 2. Pues... Es posible que le vaya bien o es posible que no le vaya bien. Aquí vamos a te explicar en la noticia, te explican lo que es la consola. Sí, proyecto retro PC, pero que son muy en vivo, tío. No, lo que dice sobre todo que la finalidad es que puedas ver la televisión, disfrutes del servicio de streaming, navegador y juegos. Vamos, todo lo que la cago la Xbox. Sí, pero que viene a ser una consola, que es lo que estábamos diciendo, que no es un emulador de la antigua. Que no es emulador. Claro, que no es como la NES Mini. Es un PC con Linux. ¿Qué? Un PC basado en el sistema operativo Linux. Bueno, pero coño, la Xbox también cogerá cosas del código de Windows. Pero no de Linux. Claro, porque la Xbox de Microsoft. Sí, espero que tenga SuperTux. Turracer, por Dios. El Tuxpain. Por Dios, Atari, el Turracer. ¿Vale? Y ahorrar Guadalina, que eso es cáncer. Pues eso habrá que ver porque es que ya llevamos unas generaciones ya que tenemos súper normalizado Sony, Nintendo, Microsoft. Pero que hubiera un cuarto agente en el juego sería un poco. Por eso digo, hombre, sería complicado. Sería muy complicado porque hace esta generación de consolas salió esa que era un cubo que nunca más se volvió a saber de ella. Pero yo creo que, hombre, de Atari no sé si hay tanta gente, pero... ¿Sega? Sí. Si Sega se volviera a intentar meter... Además Sega está pegando un empujón para arriba que te cagas. Cuando dicen empujón para arriba, resúmemelo, porque... No, Sega está cogiendo ahora... Está empujando hacia arriba, hacia el cielo, ¿vale? Porque si es para abajo, no es para arriba, es para abajo. Está ganando mucha popularidad con los juegos estos, que están sacando gratuitos para el mundo y todo eso. También con el Sonic Mania pegó un pelotazo impresionante.
Y el Sony nuevo parece que va a ser un poquillo menos. Pero el 9 este entra. Pero pues vaya subido. Pero bueno. Pero vaya que subida de la otra. Que Sega la comparas como estaba hace 10 años y Sega ha mejorado un huevo. Hombre, no ves. Sega estuvo a punto de desaparecer después de la Drinka y ahora está ahí otra vez. Yo creo que Sega está más cerca de sacar algún día un smartphone que una consola. Yo Sega no la veo sacando consola. Si ahora mismo Sega está bebiendo del pasado, del Sony antiguo y hasta de lo que está bebiendo. No sé. Vamos, no creo que Sega vaya a salir. O sea, que no, Sega vaya a sacar una nueva consola. Pero que Atari lo tenía más difícil. Claro, sí, Atari lo tiene más complicado. Pero yo Sega lo que creo que. Vamos, lo que yo le veo a la salida Sega es que se fusione con Nintendo. Sí, yo lo que esperaba que hiciera, la verdad. Porque los juegos de Sega, la mayoría, están saliendo para Nintendo y. No sé, una nueva consola más, vamos, ya en un futuro, después de la Switch y tal. Sería algo así, que en realidad que sería algo así como si Estados Unidos hubiera absorbido a la Unión Soviética o al revés. Hecho de menos. Sí, básicamente. Yo echo de menos en Sega la saga de Virtua, tío. Hecho de menos un Virtua Tennis, un Virtua Fighter. Ya sabéis, sacarlo, que es lo que quiero, tío. No, lo que pasa es que el Virtua Fighter lo absorbió de Ao Alai. El último de Ao Alai tiene personajes de Virtua Fighter. Entonces ya eso lo doy sí, por una batalla perdida. ¿Y el de Alai de quién es? De Koei Tecmo. Koei Tecmo. Bueno. Pero una cosa de Atari, ¿sacarían su juego exclusivo? Yo qué sé. Porque si no es que todas las funcionalidades que me estás dando, me estás dando un PC normal. Y mejor. Supongo que sí. Si Atari saca una consola, los juegos de Atari como para la consola. Como la llaman retro PC, digamos claro. PC. Ellos lo que quieren es que tenga un aparatito en plan como el TDT en el salón. Claro. Donde no tienen el PC. Y dicen, la alternativa aquí a medio camino, que no le importa a nadie, ni la quiere nadie. Van a sacar una tablet que no es tablet. Pero sin pantalla. En ese caso se podría comer un poco los mocos, creo yo, porque la gente no va a tirar tanto. No sé, es una cosa muy rara esto. Si va a comer los mocos, igual que la compre. Eso es así. Y por 300 pavos ya puede darme el oro y el muro que... Por 300 pavos tienen la Switch, todo el mundo se va a comprar la Switch. Es que yo quiero que ellos sean conscientes de lo que están diciendo. 300 pavos es que una consola, a ver qué va a sacar. Y yo, 300 pavos sacarán una sola tirada, venderán una sola tirada y se acabó. Tú sabes... ¿Qué es la historia? Una sola tirada para el desarrollo que están teniendo esto. Tú sabes... Y la campaña de marketing. Tú sabes cómo pegaría pelotazo a Atari sacando un driver. ¿Tú crees que el driver hoy día pegaría pelotazo? Un driver bien trabajado... Yo creo que podría estar la comunidad mirando cara. Un driver bien trabajado, bien currado, podría mirar cara a cara a los GTA. Porque podría, ya lo hizo. Podría, pero. ¿Podría recuperar la fama para poder mirarlo a la cara? Es el problema. Yo creo que se hundiría en la mierda. Si tiras de efecto nostalgia, por ejemplo, el Shenmue, cuando anunciaron el Shenmue 3, la gente perdió la cabeza. No sé cómo estará saliendo, pero si es Mutra, igual luego un fracaso de venta, porque lo va a comprar una pequeña comunidad, por mucho que esa comunidad se corra viva. Es lo mismo que pasa con el Beyond Good a nivel 2, yo estoy perdiendo el puto culo por eso, pero estoy seguro de que eso va a ser un fracaso de venta, y se va a vender poquísimo. No te creas, porque ese sí lo han presentado bien, y de la manera que lo han presentado yo creo que puede atraer también a nuevos jugadores. Pero sí, eso ya depende del marketing. Es que eso depende mucho del marketing. Hay muchos juegos que, por ejemplo, si te fijas, Sony, los grandes megatones, no suele sacarlos en Navidades, porque en Navidades es cuando la gente está jugando al nuevo Call of Duty y al nuevo FIFA. Los megatones los saca en mayo, febrero, marzo. Por ejemplo, el Uncharted 4 salió por esa fecha. El Uncharted 4.2. También. El Uncharted 4.2 también. Los grandes megatones de Sony. El de la Wild o este, que no me sale ahora el nombre. El Nier. ¿El no es de Sony? Sí, bueno, pero lo sacó Sony. Pero es el Nier de Platinum. Pero es sí, pero. Ya es cuarenta. Pero es próximo de Sony. Pero. Me refiero a Sony. Pero el Nier está en PC. Me refiero a Sony no como desarrolladora, sino como. Como. Plataforma. Como plataforma. El Uncharted no es de Sony, es de Naughty Dog. Ya, pero Naughty Dog es más second party que third party. Eso sí lo puedo entender, que tiré más de Sony porque. Sí, es de Sony. Exclusivo. Lo exclusivo. El Nier sí está en PC. Pero de primera no, ¿verdad? Tuvo una exclusividad temporal, ¿no?
Sí, ahora llevamos lo de la exclusividad. El 17 de marzo salió. Por eso, el Horizon, el Horizon Zero Dawn, el de este, ¿cómo se llama? El Bloodborne. Pero todo eso no salieron en Navidad, porque no les interesaba que saliese en Navidad. Pues entonces, si les da un marketing suficiente y una planificación buena, ya, los de Atari pueden traerse público para ellos. ¿Quién quiere arriesgar a poner la pasta por Driver? Yo no le pondría pasta por Driver. Porque a mí me gusta Driver. Pero yo creo que yo a Driver lo veo muy muerto. Driver, es que después de Driver se cambió a The Stuntman, que no tuvo mucho éxito, la verdad. Y después de Stuntman fue de Getaway, que estaba ambientado en el Londres real, que estaba súper bien planificado y tal. Me parece que hubo una o dos entregas más. Una entrega más en PS2 y una más que empezó en PSP, creo. ¿Eso cuál? De Getaway, la evolución de Driver. De Driver, sí. Uh-huh. Imagínate, es que ni me acuerdo de lo de PSP. Si es que sí, a lo mejor hasta me lo estoy inventando y se me ha ido la pelota. Yo no veo un regreso de Driver. Conclusión, compraron la Switch. Sí. Pasamos al siguiente, que llevamos mucho tiempo hablando de Tari. Y no de Skyrim. El canal Tienda de Wii cerrará en enero de 2019. Ya tenemos fecha porque esto ya estaba cantado, ya sabíamos que Nintendo iba a cerrar aquí el garito. Pues todavía salen juegos para Wii, ¿eh? Digitales para Wii original, no la Wii U. Para Wii original, sí. Sale el 500 One Game for Fun. Sí, no es coña, en el próximo Nemo hay un juego para Wii. ¿Qué? En el próximo Nemo hay un juego para Wii. ¿Pero qué juego es? ¿Sí? No lo doy. ¡Ya está en 2018! Tenéis que ver. ¿Una salchicha o un FIFA típico o algún nuevo tipo FIFA de todo que sacan? No, mucho es, y te no, no, el Yatan. El Yatan por. Todd siempre sale Yatan por esta época. No, es de cantar, el Sin, no sé qué. ¿Así está? Los juegos típicos que sacan para consolas muertas. Esto ya estaba cantado. Pero que lo sacan para Wii, pero no para Wii U. Ojo, que para Wii U no sale. No, Wii U está muerta ya. Porque la Wii tiene el mando. Wii U está como muerta y la Switch es la Wii U Deluxe. O sea, ya se ve con el Mario Kart 8 Deluxe, el Pokémon Deluxe, el Splatoon Deluxe. Sí, sí. Pero Nintendo no llama sus consolas así. Nintendo llama sus consolas Switch U XR. Pro Mini. Y también, por cierto. XL Mini no. También, por cierto, cerraron ya el Miiverse. Ya la cerraron hace unos días. Vamos, que poco a poco se mueve la Wii. Ya puedo jugar tranquilamente al puto escenario de las Smash Bros. Sin que me acosen los mensajes de mierda. Aún así, han dejado claro que los juegos que tú has comprado y todo esto, que está en la base de datos, no van a servir para nada. No, eso, de momento todavía va a poder acceder a ellos, te lo va a poder bajar otra vez y todas esas cosas. Pero que tienen planeado cargárselo en un futuro. No, pues, que sea copio. Exactamente. Afortunadamente, puedo pasar mi Xbox de la Wii a mi Wii U. Lo cual es. La puta ilusión de mi vida, ¿no? Bueno, es tío, un poquito lo malo que tiene el formato digital, ¿no? Que depende de que el otro mantenga el servidor. Bueno, tío, gameplay ya de iClimber, ¿no? Antes de que se vaya el carajo, ¿no? ¿Sacamos los Wiimote? ¿Qué más tenemos? La PSVR modelo Slim. ¿Qué te pasa, cabrón? Se ha desinflado. ¿Qué te ha pasado? O sea, ¡qué puto fracaso! Esto que es la PSVR Slim, de verdad, o sea, no te estoy mintiendo. Pero es más pequeña con menos cables. Pero si ha sido un fracaso esta mierda, ¿van a sacar los modelos Slim? Eso te iba a decir, PlayStation no ha reconocido el fracaso que ha sido la VR. Sí. ¿Y te van a sacar un modelo 2.0? No ha sido tan fracaso, ¿Cómo que no? ¿Tú has mirado el ratio? Hola, Irra, bienvenido. El ratio consola, PlayStation 4, ratio PSVR y el ratio el ratio de juegos que han sacado, lo que se ha vendido. Pero si es que tú lo que tienes que mirar es, ¿cuál es la expectativa de Sony con la VR? Esta, ¿se ha alcanzado? Sí, éxito. Además que si ha reconocido a ellos, que esto lo han ellos. Que esto no lo han llegado a reconocer, pero ¿qué sale para VR? Vamos a ver. ¿Un proyecto gordo? Yo saco una PlayStation VR, digo, mi meta son vender 2 y vendo 3. ¡Oh! ¡Éxito absoluto! ¡No! ¡Es una puta mierda! ¡No has vendido nada! Tienes que compararlo con las ventas de otras consolas o de otros dispositivos. ¿Por qué? O sea, si mi éxito es conseguir 100 y consigo 150, guay. Hombre,
Pero es una puta mierda. Pero es una puta mierda para ti, no para mí. Pero es que solo se lo creen ni tú siendo Sony. Vamos a ver. Eso es como lo que hace Nintendo cuando saca una tirada de mierda y dice: lo hemos vendido todo, somos los putos amos. No, ha sacado una tirada de mierda para ir sobre seguro y ahora saca. Pero esa es la, el si llega, este. Si llega. Tú eres Sony, quieres forrarte con esto. Porque es un proyecto millonario y esta mierda cuesta 800 pavos. Tú llegas y sacas las PSVR, por ejemplo, ¿no? Las PSVR y dices: mi objetivo son 100 y vende 150 y dices: oh, éxito rotundo. Pero es que tu competencia, que también tiene una gafa de realidad virtual, han vendido 20 millones. Pero para mí es... no es ningún éxito, un fracaso. Para ti a lo mejor sí, de así, ay, bien, he conseguido mi meta. Pero es una puta mierda. Pero realmente el éxito de la empresa está cuando empiezas tú a ganar beneficios. Yo mientras empiece a ganar dinero me digo a que venda más, que venda más. Pero es que en esta mierda han metido una puta pasta que ni sí, de coño han recuperado ganancias con eso. No, eso, ya no, eso ya no lo sé. Eso porque no, eso no, al precio que se vende a lo mejor le ha costado muy poco fabricarlo. Mira, no soy para nada partidario de, ni de la realidad virtual en el estado que está ahora, ni mucho menos de Sony, porque nunca me interesa. Pero sí es cierto que la PS, la PlayStation VR, no lo ha hecho millonario, pero ha cumplido. Yo creo que han tenido ganancias. Yo creo que han tenido ganancias. Sí, no, ganancias tiene porque son Sony. Y Sony pues vende. Igual que Nintendo sí, vende en Japón, Sony vende en Europa y Xbox vende en América, en Estados Unidos. Y eso es así. Y beneficios sacan, obviamente. Pero que comparados con las gafas de PlayStation, de VR, comparados con las otras gafas de la competencia, no han vendido una mierda. Sí, sí. O sea, para ellos, pues sí, habrán recuperado gastos y habrán sacado beneficios. Vale, éxito. Bueno, éxito relativo. En el mercado de la VR, la gente prefiere otras a las tuyas. Y digo, o sea, y digo más. Éxito, la... éxito en el mercado no has tenido. Y digo más, las que se han vendido, vale, se vendieron algunas en su momento, pero ya quien se compra la PSVR, hay una desconfianza brutal hacia la PSVR. Y nadie apuesta, no están saliendo juegos fuertes, están saliendo emuladores de mierda, minijuegos sí, para la PSVR. ¿Para quién coño se va a comprar ahora esto? Aunque me lo vas a 200 pavos. Sí, de todas formas, esto que ha sacado... ¿Por ser la versión light esta? Esto, la Slim esta no es el Link, es una versión revisada donde mejoraron cosas, quitaron unos pocos de cables que sobraban y tal, y se vende al mismo precio. Pero me lo pones. Es lo mismo. Si me lo pones al mismo precio, revisada. Eso no se lo va a comprar ni Dios. Es la versión revisada. Ni Dios. O sea, te están vendiendo una versión mejorada al mismo precio que las que tenían antes. Están enterrando a los de antes. Sí. O sea, es sí, en plan de a tomar por culo sí, a estas, ya no nos sirven para nada. Tenemos unas mejoras. Este es un modelo mejorado, venga, toma. Tal cual. No sé. Tío. La misma política que con la PlayStation 4 Pro. Sí, una putada para que se lo compraron antes. Sí. Totalmente. Que llegue nuevo. O sea, la PlayStation 4 tiene 2 años y te sacamos la versión mejorada. La otra ya no sirve para nada. Y dices, vale, pues me gastar dinero. Y en otros 2 años te sacas la 5. Pero es un caso diferente en ese porque también tenía el modelo Slim. Y tú, el Sony quería vender el modelo Slim. Y no traer el modelo Premium para decirte, tenemos el modelo Premium. Pero en realidad las ventas están en la Slim. Y Sony lo sabe. Sí. Esto es lo que hay. Esto aquí, esta es la VR nueva. La única no sé, yo esto no le veo sentido. Pero aún así, yo no estoy de acuerdo en que haya sido un éxito. O sea, habrá sido éxito para Sony y sus metas. Pero en el mercado de la VR no ha sido un éxito ni de coña, vamos. Yo quiero comparar eso. No me sé la cifra, estoy hablando sin conocer las cifras reales, pero yo para mí que, por ejemplo, la HT Vive han vendido bastantes más que la PlayStation VR. ¿Cuántos peces más? Claro, pero eso por peces. Pero aún así, si te metes en el mercado de competencia, estás compitiendo contra todos los que hay. O sea, es igual que dices, yo qué sé, me estás comparando, es como si me comparas. Dices, bueno, el Córdoba pues ha tenido éxito en la liga de fútbol. Bueno, sí, pero el Barça ha tenido más. Sí, claro, pero es que está jugando contra el Barça. Pero es que está jugando, o sea, es que está en la misma liga, o sea. Ah, yo no lo veo así porque el público. Un ejemplo, ¿no? El público de la PSVR son gente que tiene PlayStation 4. Y el público que tiene HTC Vive son gente que tiene PC. Además que han vendido más que de la de Nintendo, Eso está clarísimo. Que han vendido más que la de Nintendo. Eso sin ninguna duda. Sí, claro. Te lo firmo en sangre, te traigo a Inda para que lo desmientas. Ya, ¿cómo era el otro, tío? No me acuerdo. Bueno, cualquiera del chiringuito. Marvenda. ¿Marvenda sale en el chiringuito? Ah, el chiringuito no. La madre del Córdoba. No, el que desmiente es Dala y tiene pruebas 100% verídicas. Y ha ganado más juicios que tú. La PSVR ha vendido menos que las mismas. Ha ganado más juicios que Fanny Wright. Ha ganado más juicios que... Vamos, están nosotros enteros. Bueno, que no sé, que me parece... En fin, la noticia. PSVR Slim. Vale. Ya sacarán un juego. Cuestión de tiempo.
Yo espero que para la VR saquen lo que, esto dije, lo que dije antes. Esto deberíamos haberlo enganchado con lo de antes, cago en la leche. Yo es lo que dije antes, yo espero que saquen ya mismo un megatón para la VR y las desarrolladoras digan, hostia, esto merece la pena. El problema es que el megatón de la VR era Riggs, bueno, en el caso de PS4. El problema era ese, que era Riggs y nadie se acuerda de Riggs. Pero un megatón para ti, a mí tampoco me parecía así un juego entretenido, pero tampoco un megatón que diga, buah, esto es la revolución del videojuego. En valores de producción. En valores de producto, bueno, sí, ¿te gusta o no? O sea, a mí me puede gustar uno FIFA, pero es un triple A, ¿verdad? No, pero yo lo que estoy diciendo es un juego en plan Breath of the Wild que la crítica se corra con ese juego y diga, esto es la puta hostia. O sea, ese juego, vale, sí, era un juego deportivo con mecha, llamaba mucho la atención, estaba muy bien hecho, pero bueno, no deja de ser un juego deportivo sí, con mecha. Sí, pero dentro de lo que es el VR... Era sí. Un poco distinto y tal, y por eso amo sí, más no, todo sí, a la sí, no le estoy quitando ningún claro, mérito. Claro, yo digo por eso, ¿no? No le estoy quitando ningún mérito. Era un megatón, pero dentro de lo que ya hay, es lo más decente, lo más potable. Sí, era, si no le estoy quitando mérito, yo lo que me refiero a eso, que se necesita para la VR un juego que diga, este es el futuro, con letras mayúsculas, el futuro de los videojuegos. Y las desarrolladoras se vuelquen en la VR. Exactamente. Mario KVR. Y de aquí nos vamos a ver. Porque hace un par de años con la VR había una ilusión tremenda. Y ahora se ha desinflado. La voz triste de Adri lo dice tú. Hostia, he dicho Mario KVR y ahora recuerdo que eso existe. Sí, existe. Hostia. Pasamos a la siguiente noticia. Venga. Vámonos. La empresa de Battleground ha hecho una nueva compañía para que se dedique solo al juego. Por favor, vocaliza más porque ha hecho la empresa de Battleground. La empresa de PlayerUnknown's Battleground ha creado ya, solo una empresa para que se dedique solo al juego. Una sucursal. Sí, para que mantenga sí. Los servidores. Vale. Y si quieres, expandimos la noticia a que Riot Games va a ser Games porque va a sacar un segundo juego. Va a dejar el nuevo título. No, dicen que quieren hacer un segundo juego. Dicen que quieren hacer un segundo juego. Tal vez que lo hagan. Pero vamos, eso me parece bien, porque si es un juego online y continuamente lo van actualizando, lo van mejorando, y para mantener los servidores está bien que tengan cierto equipo que se dedique solo a mantener ese juego, para que no esté... Ya no equipo, sino empresa. Sí, bueno... Porque tú puedes dejar un departamento, pero a estos dices no, empresa sí, directamente. Sí, empresa, pero yo creo que esos son tecnicismos a la hora de... Impuestos y beneficios y no sé qué mierda. Pero que en el fondo, porque empresa puede ser un equipo de 20 personas o de 10 personas. Simplemente es el tecnicismo. Pero que eso, que ha cogido y ha sacado una parte para que se dedique solo ese juego y los otros que sigan desarrollando una cosas. Muestra más del poder de PlayerUnknown's. Está Google, Facebook y debajo PlayerUnknown's Battlegrounds. Y ellos que están ganando una bastada de dinero con ese juego, ¿eh? ¿Y no lo han terminado? Sí, no. ¿Pasamos a la siguiente? Pasamos a la siguiente. Pues esta la traigo yo para traer un poquito de debate, lo que pasa es que llevamos mucho debate. Esto no es noticia de coño. ¿Cuánto llevamos? Para saber cuánto nos podemos enrollar. Pues me parece seria. 1 hora y 42 minutos. Bueno, tampoco llevamos tanto. Varios desarrolladores de juegos, especialmente de estudios indie, se quejan o tienen la opinión general de que se lanzan demasiado juegos. Y eso es malo para la industria. No me jodas. Hable la trayectoria, a ver qué pasa. ¿En qué sentido es malo? En el sentido de que... Infosicación. Espérate. Sí, suena a eso. Ese término seguramente tenga el significado de lo que quería yo transmitir. Primero, eso, que no te da tiempo a jugarlo a ti como consumidor. Que tienes siempre un montón de megatones y eso no es manera de comprarlo todo ni poder hacer todo. Pero sobre todo, que a la vez tantísima puta competencia, sobre todo con AAA y toda esta mierda, los estudios indies que no tienen muy poquitas oportunidades para... Depende, si el indie tiene un juego bueno, se hace saber seguro, porque tú te vas ahora... Yo creo que muchísimos indies que han tenido que éxito. Sepamos, pero yo estoy seguro de que en Steam hay enterrado una mierda que a lo mejor se va a descubrir dentro de 10 años y van a decir, coño, esto era bueno. Yo creo que hay gente que está todo el día mirando eso. Yo creo que no va por ahí. Bueno, aparte de que sí, de que hay juegos muy pero buenos más que pasan desapercibidos, es simplemente que no se valoran esos juegos. Nosotros antes cogíamos un juego y sí. Lo reventábamos. Exactamente, también. Y lo reventábamos. Sí. ¿Qué pasó? Por ejemplo, cuando llegó PlayStation 1, ya se podían piratear las consolas, empezamos a piratear juegos y teníamos montones de juegos. Y no sabías valorar el juego, o sea, jugabas un rato, te aburrías y cambiabas de juego.
y no apreciaba bien el juego. Entonces están saliendo tantos juegos que, por ejemplo, son eso hay tirar, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, aparte de que esto es el programa de Fran y sus monólogos, ahora que lo viene, ¿eh? No, pero aparte de que pasa lo que tú has dicho, por ejemplo, en marzo cuando se lanzó la Switch, es como Federico Jiménez Los Santos, nosotros somos los colaboradores que nos metamos una mierda. En marzo salió la Switch, lanzaron el Breath of the Wild y lo opacó todo. Salieron juegos muy buenos como Nioh, como el Horizon, el Nier, pero sí, tuvieron su repercusión, pero fue Breath of the Wild. Sí. Fue totalmente Breath of the Wild. Y luego aparte salieron otros muchísimos juegos que ni se ha oído hablar de ellos. Entonces eso, aparte de que está pasando eso, es que ya no se valora tanto el juego, porque claro, tú coges el Breath of the Wild que te dura fácilmente 100 horas, fácilmente, y en esas 100 horas, ¿a qué más juegos juegas? No tienes tiempo. O no explotas el Breath of the Wild como se merece, o simplemente a los otros ni los juegas. Mira, a mí me pasó, por ejemplo, ay, no, que no quiero soltar spoiler de una tontería. No quiero decir más spoiler. Me pasó una situación en un juego determinado. Vale, lo voy a decir súper ambiguo, súper genérico. En Breath of the Wild llegué a una situación. Ya no están ambiguos, ya sabemos que lo que me llegué a una situación que, digamos, había un enigma que me requería echar más horas para hacer algo que yo sabía lo que tenía que hacer, que era recorrer una larga distancia para obtener una información, ¿vale? Y dije, esto es un puto coñazo, ya sé lo que hay que hacer y esto va a durar por lo menos, yo qué sé, dos putas horas. Lo miro en Google, no más por culo. Pues yo, esa misma que te dices, tarde 5 minutos. Pero que ya lo tenías descubierto lo otro. No, vela y escalar. Pero no, yo pensaba que, bueno, da igual. Yo creo que estaba más lejos eso. No, bueno, da igual. Llegaba fácil. Pero el caso es que... La playa, ¿sabes? Pero voy a la actitud, que me agobié porque dije, no tengo puto tiempo. Bastante que estoy jugando esto porque no tengo más tiempo para jugar otras cosas. Quiero tener la recompensa ya. No hay tiempo para disfrutarlo. Sí, pero disfrutarlo. Ahí te estás metiendo en el tema de que el juego es largo. O te consume mucho tiempo. Eso. No en el hecho de que salgan muchos juegos. Ya, pero aparte es que eso tiene la ansiedad de no puedo tampoco echarle 8.000 putas horas a esto porque hay muchas cosas que jugar en esta vida. A no ser que sea yo. A no ser que sea Sergio, que tiene un puto giratiempo, que no sé cómo lo que me faltan juegos, que estoy esperando ya el Fire Emblem Warriors, el Mario Odyssey para tener algo que jugar. Qué asco. Ahora le echamos una foto a una pared, solamente una de sus paredes, y la ponemos mientras él dice eso. Vale. Solamente una pared. ¿Cuál? A ver si encuentro la pared a la que se refiere. No, ¿de la otra habitación? No, de la otra habitación. La de la otra habitación, vale. Eso están ya pasados. Y no, es que la mayoría de los juegos actualmente no te ofrecen rejugabilidad. Haremos una foto de los juegos de PlayStation 1 de serie. ¿Qué os parece? ¿Los originales? No, es eso. Yo opto por poner la foto de tu estantería mientras estás diciendo esa frase. Sí. Completamente. Claro, además eso, es que ya están pasados y... Eso, yo veo un problema en los juegos de hoy en día que es muy poco. Ofrece rejugabilidad que te podían ofrecer otros juegos. Vamos, no me jodas, que tú vas a la estantería y coges juegos hoy en día. No, pero el Spiro, por ejemplo, te lo quemaba 10.000 veces. Sí, no, pero aún así, el Spiro te lo pasa una vez y yo, al menos en mi tiempo, para jugar una segunda vez tiene que pasar mucho tiempo. Yo no lo jugaba seguido. Porque a mí ese tipo de juegos pues me cansa jugar de nuevo porque ya me lo he hecho. Hombre, pero tampoco te lo vas a pasar a los 10 minutos de haberlo terminado. En cambio, no vas a estar viendo los créditos, salir, nueva partida, sí, y va a empezar yo. Pero que yo esperaba mínimo un mes, que tampoco... No, que sí, pero que tienes juegos suficientes como para no aburrir. En cambio, el Isaac lo hizo bien, por ejemplo. El Isaac yo siempre... Está pensando en el Isaac, que te pasa el juego y quieras empezar. Claro, que yo, pero... el Isaac siempre que no sé qué jugar me echo una partida del Isaac. Pero porque está diseñado para eso. El Isaac, claro, el Isaac es distinto. El Isaac lo que plantea son run. Entonces tú vas jugando, consigues todos los objetos. Yo dudo que una vez que tengas todos los enemigos, todos los objetos, todos los personajes desbloqueados, digas, hostia, voy a borrar la partida y voy a empezar de nuevo. No, tío, dejará un rato, un tiempo. Hay gente que se ha hecho los tres al 1001%. Pues me parece bien por ello. Además te ponen las run diarias, que son con distintas etapas, combatir con gente, no sé, eso me parece. Pero yo al menos, personalmente, la mayoría de juegos que son más lineales y tal, de esto, una vez me lo he pasado, la segunda vez ya no tiene la misma magia del juego, claro. Porque ya me sé los sitios, me conozco las cosas. Pero eso es lógico, tío. Pero estamos yendo de eso, me parece que nos estamos desviando del tema, o sea, es que salen demasiados juegos. El problema es que salen demasiados juegos. El mercado está saturado. Sí. Me agobio. Digo, no son de mirar. Y me pasa a mí con las putas noticias, que traigo un montón de noticias chulas, de juegos chulos en el mundo. Y digo, es que voy a poder jugar
a un 2% de esto y gracias. Entonces, yo sería un 20. Yo opino eso, que no se valoran los juegos como se deberían de valorar, y luego además está eso. Este mes han salido 20 juegos, porque no me quedo corto, en los Netmon de Paladame como mínimo hay 20 títulos todos los meses. 20 títulos gordos decimos, porque sí. En realidad habrá 2000. Claro, por eso, entonces son, tengo 20 juegos, ¿cuál me compro? ¿El triple A de turno o el juego indie que no sé cómo va a estar? Triple A de turno, ya está. Entonces, no solo no se valoran los juegos, sino que además luego los... Y juegos independientes tienen todavía muchísimas más dificultades. ¿Quién se compraría Croc 2? Decidí comprarme Stardew por enfrente de Assassin's Creed Origins, por ejemplo. Sí, pero porque sabías cómo era Stardew, sí, porque ya lo habías visto. Pero a día de hoy, más o menos, vas a ver todos los juegos, sean indie o no. Si el indie es bueno, lo vas a ver en YouTube y lo vas a ver. No. Porque es lo que ha pasado con si todo. Si no oye hablas de ese indie, pasa desapercibido. Claro, pues no será tan bueno. Porque todos los indies que han sido decentes, se han hablado de ellos. Y te decimos ahora, Stardew, ahora dices sí, porque es súper famoso, pero ese en su momento no lo era. Y recién salió, cuando era todavía un early access, tuvo mucho bombo porque fue bueno. A Isaac pasó lo mismo, a Isaac su versión antigua, cuando era una mierda, el Meat Boy, cuando no lo conocía nadie, acabó teniendo bombo por algo, y todos esos indies han tenido bombo por algo. Como es Starbound, como es Terraria. Ahora te lo digo, Fulfan era siquiera mente bueno. No. Y lo conocía, ¿no? Sí. Pero ese es por famoso. Y tú ves que no es bueno, eso lo puedes ver. Puede pasar el caso contrario. La publicidad es buena, incluso aunque sea negativa. O sea, incluso hablando mal de ti, ya te están haciendo publicidad. Menos si Beauty Mind te dice niga. O sea, si a nosotros nos sacara Antena 3 diciendo que hacemos referencia al nazismo y que nos reímos de los discapacitados. Vendría así, un montón de gente a escuchar el programa. Eso lo... Sí, aunque sea para cagarse en nuestros muertos, pero si vendrían a escuchar. Si te presentan ese futuro y te dan la opción de borrarlo, ¿tú lo borrarías? ¿El qué? A ti te presentan la oportunidad de que Antena 3 no haga eso, nos difama de esa forma. Pues yo sí. ¿Tú lo borrarías? Yo sí. Yo también. Yo por mi imagen no me gustaría eso. Porque después en realidad tienes toda la gente encima. Pero es un mes. Pero no lo vas a vivir de nuevo. Si te hace súper, súper famoso, sí, pero ese mes lo viven más. Si te hace encima súper, súper famoso, que por la calle te reconocen, yo estaría incómodo. Y yo prefiero no poner mi vida privada a eso. ¿Te gustaría transformarte en Sassen directamente? Esa es la pregunta. No quiero ser calvo. ¿Te gustaría ser Dala? ¿Te gustaría ser Dala? Pero Dala es un hijo de puta. Pero vamos a ver. Si a nosotros nos pintan de nacimiento y todo eso, también vamos a estar en el mismo. Pero eso es viejo, a mí me da igual lo que eso es. Eso se va a morir 2 días, ya no. Es distinto. Es distinto que te difame la comunidad externa a ti, como le ha pasado a PewDiePie. Los youtubers sabemos el humor de PewDiePie y sabemos cómo es PewDiePie. Los youtubers. O sea, hostia puta, que hemos subido de nivel ya. Los youtubers sabemos el nivel de PewDiePie. Nos conocemos ya con Willy Rex. No, ni mucho menos. Vamos a ver. Tenemos 400 vídeos en el canal, que sí. Tenemos un canal de YouTube y estamos en YouTube, por lo tanto somos youtubers. Ahora, no somos youtubers a la altura de el Rubius o Auronplay o esta gente, obviamente, pero somos youtubers. Obviamente, nuestro contenido es menos. Porque has puesto las mismas frases a dos. ¿Eh? Has puesto las mismas frases a dos. Por contenidos distintos. Vale. También podía decir Dayo, que podía decir yo qué sé, gente que tiene muchos seguidores. Visage, ¿vale? Los de Real Channel, ¿vale? Ya, pero a lo que iba, que además es distinto que un medio, por ejemplo, como la televisión o la radio, digan que YouTube es una mierda y que tal youtuber en concreto es una mierda, sabiendo el resto, el tipo de youtubers que es, a que la propia comunidad de YouTube diga que ese youtuber es una mierda, como es Dala. Sí, entonces es distinto. Sí, si los propios youtubers se nos echan en cinema diciéndonos que somos una mierda, entonces ya habría que replantearse las cosas. Pero si es la televisión lo que dice, no, esto es una mierda, pues la gente, sí, sí, es una mierda, no sé qué, no sé cuánto. Y al cabo de un mes te dice, oye, que esto era una mierda. Y dice, ¿esos quiénes coño son? Y esto ya se les ha olvidado. La televisión también dice que Stalin era malo y alguien con ese bigote no puede ser. Volviendo a la noticia y dándole un pequeño enfoque diferente. Porque bueno, Antena 3 dijo que el perro no entendía la independencia y que estaba muy triste. Yo a alguien que pone ese titular no me lo puedo creer, no me lo puedo tomar en serio, yo lo siento, pero... Todo acá.
La noticia habla desde el punto de vista de los desarrolladores, no desde el punto de vista de... Sí, sí, de porque eso, claro, porque son un manifiesto, bueno, manifiesto no, una cajilla, ahí por setup. No, al final, el ejemplo típico es abre la Play Store y ya ves qué coño pasa, ¿no? Entonces, por ahí entiendo un poco a los pobres desarrolladores. ¿Cómo vas a posicionar un juego cuando está inundado literalmente el mercado? Literalmente. No puedes. Basura, ¿no? No puedes seleccionar, no puedes posicionarte ahí a Samsung. Deberíamos poner a Sergio, tío, en una torre de marfil y elegir qué vive y qué muere. Tenemos a Sergio en una torre de marfil, que lleguen los juegos y diga, este sí. Torre de marfil no, torre hecho con las carátulas de su juego de PlayStation 1. Pues yo tengo más predilección por lo de Nintendo y por los indies. Que por triple A. Mira eso. Mira el Cuphead, el Cuphead. Nos tiraríamos 20 años sin un Call of Duty, hasta que se hubiese aburrido y dejara que pasara uno. Los FIFA de vez en cuando dejaría alguno. Realmente tiene. ¿Sí, los Call of Duty no. ¿Qué estás haciendo? Que no está dejando. No, no. No, FIFA y Call of Duty y Assassin's Creed, uno cada 5 años. Pues creo que bien. Que vayan mejorando, coño, que no sea corta y pega, ¿sabes? Y obligar a ella a que los FIFA vayan metiendo parches cada año gratuitos con la actualización de la plantilla. No, no obligarlos, que lo hagan si les da la gana. Si no, pues dejan de comprar el juego y ya está. ¡Los millonarios! ¿Qué? ¿Qué? El equipo. Ah, vale. Si sí, es que encontramos, bueno, ese me parece que también lo dijimos en una voz, ¿no? Sí, que sí. Había un equipo de Chile o algo así que se llamaba Los Millonarios. Millonarios. Es que no sé si era de Chile, de Perú. Era sudamericano, pero no me acuerdo. Pasamos a la siguiente. Si lo sabéis, ponedlo. Si sois de Chile y por algún casual no estáis escuchando, igual os habéis perdido, habéis llegado aquí, pero bienvenido. Nos ponéis si realmente hay un equipo allí que se llame Los Millonarios. A ver, este simplemente traía un... que había cierta polémica. Eso también es coña, ¿no? No, porque... Bueno, sea... di el titular y sí. Empezamos con la noticia. SRB, que no me acuerdo ahora lo que era, porque hace mucho tiempo que subí esta noticia. El señor de los rebujillos. SRB es la empresa que pone el rating de los juegos. Vale, de si es para un año, dos, tres, cuatro... SRB no considera que las loot boxes sean juegos de azar. ¿Cómo? Que SRB no considera que las cajas estas que compra por dinero... La Overwatch, por ejemplo. Eso, las cajas estas que compra sean juegos de azar. A ver, está el típico concepto, para que todo el mundo lo entienda, el típico concepto de tú ganas algo en el juego o compras algo en el juego, pero no sabes lo que estás comprando. Hay un factor de aleatoriedad dentro de las cajas que tú has comprado. Sí, vale, pero... Eso es lo que se refiere. Entonces, vamos a especificar. ¿Compra esas cajas con dinero del juego o dinero real? Puedes comprarlas con dinero real. Si los compras con dinero real, es juego de azar. Si lo compras con juego del. O sea, con dinero del juego, es un premio aleatorio. ¿Y si es híbrido? ¿Cómo que si es híbrido? ¿Que puedes conseguir la ¿Te sale una como... mantícora no. o qué coño? Que puedes comprarlas tanto gratuitamente como con dinero. Cuando tienes la opción dinero real, Si tú tienes que pagar para comprar esas cajas. O sea, tú puedes pagar por un premio tangible, entonces estás comprando directamente. Pero si estás comprando una caja misteriosa, entonces es juego de azar. Es como lo de los Sims, lo de ¿qué eliges? ¿El yate o la caja? ¡Ah, la caja! Pero pues es la caja misteriosa. La cosa está en que en ese caso se tendría que categorizar los juegos de adultos. Como de adultos. Sí, esa es la polémica. Y es que te ves Overwatch. De adultos que no pegaría nada. Hombre, Overwatch lo pondría de adultos porque en Overwatch se pegan tiros y se mata gente. Es un juego de adultos. Y sale fin. Culo. Ya está. Fin, o sea. De hecho, Pokémon quitó su casino por eso. Porque no me parece una gilipollas porque hay dinero dentro del juego. Pero sí, bueno, pero es por la ambientación. Quitó el casino por eso. Porque si no le iban a subir la edad a más 12. Se la amenazaron con subir la edad a más 12. Sí, lo que pasa es que eso sí lo podrían haber hecho. En vez de quitarlo, podrían haberlo hecho de otra forma. Sí. No recrear un casino, sino un juego de azar dentro del juego. Tiene que ser un parque de atracciones. Claro, que no fuera algo así. Tío, ¿no? Una tómbola. Ya incitaría a los niños. Pero seguro de que incitaría a los niños. La gracia era que el casino era parte del Imperio de Giovanni, entonces eso dentro de la historia de Pokémon, la poca historia que tiene, sí, tiene sentido. Tiene su sentido. Esa bueno, parte sí. Afortunadamente, sí, pero lo del casino se utilizó luego posteriormente. Por ejemplo, en la tercera generación, en Ciudad Malvalona, me parece que era. Exactamente. Había otro casino y ese era un casino. Exactamente. Había una lotería, pero no un casino. No, había un casino. De hecho, está blanco y negro. Porque en el remake de Rojo el casino no se quitó, fue en Hora, en Roza.
donde se quitó el casino de Rubio Omega. De hecho, hacen comentarios, te encuentras un proyecto que dice, ay, aquí hay un casino. Sí, no, no, de hecho está el casino, está el casino, pero está cerrado y tiene un cartel y pone, gracias por seguirnos todos estos años, nunca olvidaremos, casino de Ciudad Magdalena. O sea, está cerrado. Pero en rojo fue que no tenía sentido quitar el casino. No, pero no lo quitaron. Ahí es que todavía... Ahí sí. Pero ahí todavía en rojo fue hace muchos años. Hace ya años. Si lo sacaron ahora otra vez, seguramente tendrían que quitar el puto casino. Y meterían ahí cualquier otro club, yo que sé, tendrían que alterar eso un poco. Pero eso, en esa ocasión fueron tontos al quitarlo porque podían poner cualquier cosa. O que no pudiera jugar con las tragaperras, por ejemplo, seguramente. Claro, no, pero pones simplemente eso, en plan un parque de atracciones, tú coges, utilizas minijuegos o algo así, consigues tickets y con esos tickets te vas a los premios que había en el casino. Sí. Que es más o menos igual que un casino, pero sin ser un casino. Nos estamos desviando, pero sí, el caso es eso. La polémica está en que si se consideran estos juegos de azar, pues son juegos. Pero también debería, por ejemplo, considerarse juego de azar Pokémon Trading Card Game. Sí, sí. Porque tú tienes que comprar los sobres de cartas. Todo lo que hace freemium, en plan, esos sobres de cartas. Y el caja, Magic, tendría todo, todo eso. Sí. Sería pero la cosa es eso, todo de adulto al Magic no va a poder jugar a un niño. Todo lo que sea, a mí me parece, es que a mí me parece para adultos porque es que un puto niño no tiene que tener acceso a la tarjeta de crédito para eso. No, pero en caso de las cartas Magic, que te compras una baraja. Vamos a ver, si tú compras. Vamos a ver, es que yo lo. Igual no es tan simple, pero yo lo veo muy simple, creo entenderlo muy simple. Si tú pagas algo que no sabes lo que te va a tocar, es un juego de azar. Si tú estás pagando por algo que lo estás viendo, entonces eso es una venta. Pero de ahí, una compra. De ahí a clasificarlo como adulto es lo que yo no veo tampoco correcto. Si es un juego de los países. Si es un juego de azar y los juegos de azar son de adultos, es de adultos. Si un país considera que todos los juegos de azar tienen que ser para adultos, pues el juego va a ser adulto. Yo a esto le doy otra visión porque. Sí, pagas por la caja tal, pero no es un juego de azar porque el mecanismo lúdico del juego de Overwatch, por ejemplo, no es. Sacar las cajas. El mecanismo lúdico de Overwatch son dos equipos, uno contra otro y se pegan tiros. Pues entonces no pongan las cajas misteriosas. Y no te lo clasifican de adulto. Es la manera que tiene de ganar pasta esta gente. Pero me refiero, si el núcleo, si el núcleo lúdico no es un juego de azar. No, ¿cuántos juegos no hay de compra? ¿Cuántos juegos no hay de compra que tú dices? Por una tal skin. Tal skin, tanto dinero. Tal mapa, tanto dinero. Tal no sé qué, pero no es aleatorio. Se gana, ¿sabes lo que se gana menos dinero y el jugador está menos enganchado? Eso está claro. Eso sí. Está menos enganchado. Pero es un juego de azar. Claro. Pero tú no juegas a lo Overwatch por eso. Me da igual decirte. Me da igual, pero si el Overwatch tiene un juego de azar dentro del juego, tiene que considerar juego de adultos porque tiene un juego de azar. Es igual que si tú coges. Es como si tú tuvieras un bar y el 90% del bar fueran máquinas tragaperras y te llegara la policía y te dijera, oye caballero, tienes tú un casino y la vas. No, no, perdón, esto es un bar. Es que tengo aquí una pequeña zona de ocio, ¿no? Era un poco así. Yo me refiero a que la situación sería un poco más al contrario. Bueno, vale, sí. El típico bar que tenemos en el barrio que tiene una máquina tragaperra. Pues es un puto juego de azar. Y esa máquina que tiene la controlada que no juega los niños. Ese bar no pueden entrar los niños. Claro. No debe estar bloqueado. Artamico es que no vaya ninguna familia porque tiene una máquina tragaperra y que hay un chaval allí. No, no, pero el Tamico se. Tiene su sala de juego. No, y el Tamico tiene puesto el cartel de prohibidos niños, incluso acompañados. Acompañado, y negro. Es que es una sala de juego. Bueno, ya niños negros les pegan el tiro desde la barra. O sea, eso ya. Estaba jugando de pequeño a Yu-Gi-Oh, que es un juego para adultos de azar. Pero en el Yu-Gi-Oh compraban los sobres con el dinero del juego. No, con yo dinero digo, real. Cartas reales. Las cartas reales. Ah, bueno, sí, ahí compraba un sobre y te tocaba aleatoria. Sí, bueno, pero eso es la típica estampita. Pero eso, las estampitas ya son aleatorias también. Sí, en realidad, sí. El álbum de la Liga. El álbum de la Liga es un juego de azar. Eso hasta los 18 años no puedes ni comprarlo. No, pero tú piensas. Tú métete con el mundo del fútbol para todo donde te mando. Tú piensas los vídeos estos que compran las cartas Magic de primera generación a ver si les toca el loto negro. Es un puto juego de azar. Cuando les toca el loto negro se corren. Claro. Que hasta los 18 años no deberían dejarte comprar ni Yu-Gi-Oh, ni Magic, ni nada de eso. ¿Un niño debería tener una puta tarjeta de crédito para controlar ese gasto? No. Pero vamos a ver, un niño no debería tener una tarjeta de crédito ni para la caja esta, ni para una skin. Pero es que ya hemos visto casos de niños que se han fundido sí, la puta tarjeta. Que de todas formas yo compro un sobre de Yu-Gi-Oh, no voy con la tarjeta de crédito. No sé, yo voy con un billete. Dinero de papá. Da igual. Pero ya, si el niño tiene su paga y se quiere comprar un sobre de Yu-Gi-Oh, un sobre de la Liga, cojones. Pero eso. No lo va a prohibir.
pero... Si es menor de edad, pues si está considerado... Si los juegos de azar están prohibidos para los niños menores y eso, estamos viendo que es un juego de azar, pues deberían de estar prohibidos para menores. Ya está. Pero que el Yu-Gi-Oh! Después va a ser la lucha de cartas lo que interese y está enfocado también para los niños y tal. Da igual, pues es un juego de azar. Que no quitar. Yo no veo para nada quitarle eso a los niños. Vamos a ver, te lo pongo de la siguiente manera. En Pokémon, tú tienes la aventura de Pokémon, el competitivo de Pokémon y tal, y luego hay una zona en la que tú, metiéndole dinero real, te sale un Pokémon legendario aleatorio o no legendario. Te sale un Pokémon aleatorio, en plan, el intercambio milagroso. Yo no dejaría jugarle, que juegue el modo historia, lo demás que lo controlen. Pues no, los padres, eso es meterle un juego de azar. No tengas metido el número de tarjeta en la consola y ya está. Que cuando vaya o... Yo lo que estoy viendo es que... Evidentemente hay control parental para poder solucionar eso. Claro. Yo lo que estoy viendo es que el juego de azar no necesariamente tiene que estar súper demonizado. Hay juegos de azar y juegos de azar, no todo es blanco y negro. No todo el bien y juego de azar. Sí, pero ahí ya te está saliendo de la constitución. Me la suda la polla, no reconozco ese papel. Estoy de acuerdo en lo que dices. El problema de los juegos de azar es que crea unos mecanismos que para las personas que no son mentalmente maduras, en este caso, hablamos de los niños, le puede generar actitudes y adicciones que por no estar maduros no pueden controlar. Esa es la parte de los juegos. La que no es tan madura, una gilipollas es. Igual de inmaduro puede ser un niño con un adulto con ese tema, ¿eh? Vale. Pero igual. No, si no te digo que los adultos no pueden serlo, pero los niños, por no sé si es biología o cualquier historia, pues son más susceptibles. Sí, son más impulsivos, vale. Y por eso se bloquean los juegos de azar, porque tienen mecánicas de adicción que te pueden arruinar la vida, etc. Por eso, si tú como padre le controlas el consumo de carta a un... Claro, es que no es lo mismo una traga de engancha, un no niño llega... que está esperando al fin de su sobrecito de Pokémon. Pero si tú a un nene le pones 1000 putos euros delante, te digo yo que los 1000 putos euros se va a fundir las cartas en menos de 24 horas. Pero, el problema no es que si los padres los controlan. Yo creo un juego que tiene un factor de juego de azar y lo dirijo a cierto público. Sí, claro. Ese público puede tener un mayor de edad que les corte, que lo bloquee, o puede no tenerlo. Por lo tanto, si no lo tiene, ¿quiénes son los responsables? Yo. Bueno, pues sí, pero si el padre le ha dejado la tarjeta de crédito metida, porque si no el niño no va a tener manera de... Me da igual, es que... Es que eso ya el padre... Claro, pero es que... Sí, pero el juego no debería de darte las facilidades, porque sí, hay padres responsables y hay padres irresponsables. Pero yo, como productor de un juego, no sé cómo va a ser la vida del público, ¿sabes lo que te digo? O sea, puede que el niño que vaya a jugar a mi juego tenga un padre responsable que le diga no te vas a gastar ni un solo euro en este juego, y otro que le diga toma mi tarjeta de crédito, haz lo que te salga. Claro, claro, ya ahí es que eso es el padre el que ha decidido toma gasta mi dinero. Me da igual, pero tu juego te da ese factor. Sí, pero te permite hacer eso. Al fin y al cabo ha sido el padre el que ha decidido que eso se pueda hacer. Sí, pero lo decía el padre o no, el juego per se tiene capacidad para, digamos, educarte de forma negativa. ¿Qué es el problema? ¿Vale? ¿Que tú lo haces con dinero del juego? Vale, porque no estás gastando nada, ¿eh? Simplemente te consigues puntos y con esos puntos los inviertes en una caja misteriosa que, premio sorpresa. Vale, es como una lotería, ¿vale? Como una tómbola de la feria. Tú coges, compras el de este y, premio sorpresa. Lo de las cuerdecitas estas de la feria que tiras y te sale siempre algo, ¿no? Sabes que te va a tocar un premio, pero no sabes cuál, ¿vale? Pero... Estás utilizando dinero del juego, no dinero real. El dinero real ya necesitas dinero de verdad y ya envicia. Sí, pero al margen de eso quiero pensar que el coger el vicio por esos factores aleatorios va a dar igual que tengas dinero del juego, ¿no? Porque al final, si el niño se vuelve un fanático de eso, va a empezar a chino farmear los puntos del juego. Y entonces también tiene el mismo problema de carácter, ¿vale? O sea, el problema lo veo más. Sí, pero en el objetivo final, que más que en que te gastes dinero real o no, al final. Pero juegos así ya hay. Claro, o sea, no hay. Vamos a ver, todo juego que no te permite, por ejemplo, los juegos de estos en plan. ¿Cómo se llaman? Los de King, los del. Candy Crush. Que. Sí, que tenemos aquí al público aburrido jugando al Candy Crush. ¿Y que no? Los juegos típicos que te dicen no puedes jugar hasta pasado cierto tiempo, esos juegos están hechos así para que sean adictivos. Entonces, ¿eso también se considera juego de azar? No, no son juegos de azar, pero adictivos.
Claro, son adictivos, pero es eso. No es un juego de azar, pero estás consiguiendo que la gente se enganche a tu juego. Pues no, porque es lo que consuman mi producto y utilizo las triquiñuelas para que lo haga. Otra cosa es que utilizando esas triquiñuelas lo arruine. Eso ya es distinto. Yo estoy arruinada, estoy en la mierda. Yo sigo pensando, tampoco somos aquí abogados como para decidir qué es legal y qué no, pero a mí me parece que si tienes que pagar para un premio aleatorio, es un juego de azar. Eso me parece correcto. Yo ya es lo de eso, lo del rating de adulto. Sí, bueno, es que si has jugado de azar es para adultos. Ya, pero ese es otro debate, que todos los juegos de azar deben. Recordad, no compréis cromos de Barbie hasta tener 18 años. Y bueno, después de este corto y breve debate, breve, ¿no? Sí. ¡Me va a comer la polla, breve! Vamos a firmar un documento, todos comprometiéndonos a continuar el debate. Simbólico, es la dos. Simbólico, que quede claro. Moderado por Jordi Hurtado. Bueno, la siguiente le pedimos al gobierno de continuar debate y él nos dice que si realmente queremos continuar el debate, ¿no? Algo así va a dar. ¿Habéis declarado que queréis continuar el debate o lo habéis cerrado? No estoy yo seguro. No. La siguiente noticia: la Barcelona Game World ha sido un éxito y ha mejorado la tele. Apoyadla. Siguiente. Pese a la independencia. ¿Alguno de nosotros ha ido? No tenemos pasta ni nada, tiempo. Pues el año que viene será una feria extranjera. Si nos costó ir a la de Lucena, que está aquí al lado, y a la de Barcelona. Todavía no nos la han pagado. Tío. No puedo todavía. Tienes que pagar la gasolina. Vamos a hacer un llamamiento vamos a hacer una manifestación pacífica, somos la España silenciosa. Y además, por daño y prejuicio, porque se nos jodió la batería del coche y eso me hizo daño emocional. Sí, pero eso es cosa tuya por dejarte la luz encendida. Que no estaba encendida ni nada, que se reventó ya de vieja. Eso era cosa tuya por ser un mil años. Cosa tuya por tener un coche de la edad de piedra. ¿Qué culpa tengo yo de no ser consumista? Estoy simplemente manteniendo, prolongando. No eres consumista, pero le quieres sacar dinero por daño y prejuicio. Con dos cojones. Pero soy acumulativo, ese sí. Eso lo va a donar una ONG. Para pintar las líneas de campo de fútbol. ONG. ONG Nintendo. ONG Adri sin frontera, venga. Tírale. Ha sido un éxito la Barcelona Game World. 135.000 asistentes. 210 empresas, 35% más que en 2016. Sí. Y eso, han tenido 33 títulos nuevos. Y un montón de youtubers para jugar. Y un montón de youtubers poniendo los dientes largos. Sí, yo la verdad es que los vídeos que he visto y tal, se veía un buen evento, bien organizado. Sí. Había muchísimos juegos para jugar y para probar. Y tenían Greyfall. Estaba Greyfall. Sí, es verdad. Ah, cierto. Y de Conga Master también. Sí, sí. ¿Qué? Me ha tirado la neurona y digo, Greyfall, ¿cuál era ese? Sí, sí, cierto. De hecho, sí. Dijo, Unair nos dijo eso, que iban a ir a... Sí, además tenían PS Got Talent o algo de eso. PS Talent o algo de eso. Y eran ahí todos los juegos, estos más indie. Está chulo. Pues nada, que felicidades por ellos, felicidades a Greyfall y a ver si sigue mejorando. Teníamos que haber ido este año, la gente tiene que sacarse el paso. A ver, el año va a ser mucho lío, tío. El año que viene, a ver si nos sacamos el pasaporte y vamos, tío. Nuestro partner nos llevará ya. Sí. La empresa. Y aprendiendo el SIPLAU, tío, para que no nos pillen. No vaya a ser que se den cuenta que somos andaluces. Nos han cogido y nos han dicho que por 20 euros nos dan una caja en la que nos puede tocar un partner aleatorio. Y yo, pero somos adultos como para comprarla. Sí, ya tenemos edad. Bueno, sí, somos adultos. Algunos sí. ¿Qué es ser adulto? ¿Eh? ¿Ser adulto se define únicamente por factores biológicos? ¿O? Eso me suena ya de otro programa en el que hablamos de Skyrim y salió el tema. Tenemos que comprar una caja en la que salga aleatorio si somos adultos o no. Vale. Una caja en la que salga de forma aleatoria si somos adultos o no. Pero ¿cómo un DNI con una fecha de nacimiento aleatoria. ¿Cómo vamos a comprar esa caja si no somos mayores de edad? Porque la compramos con punto de juego, tío. Porque lo tienes permiso de tus padres. Pero si tienes padres irresponsables que te permitan ser adultos sin serlo. Vamos, que saquen una caja antes. La precaja. La caja premium por reserva. Bueno, pues para, la caja ellos tienen que comprar la caja para ver si tienen hijos adultos o no. La caja del pase de temporada, tío. Qué fuerte. Vamos a terminar esto, por Dios. Sí, venga, ya sí, somos chorras. Por favor. A la chorra. Bueno, seguimos con la chorra, ¿no? Sí, correcto.
La primera la tenemos. La primera semichorra, pero yo, para mí, cae en el lado de la chorra. Sí, yo creo que también. Que es que los submarinos de la marina de los Estados Unidos usarán mandos de equipo. Es que. Así. No me sorprende, ¿eh? Tendrán Windows y son compatibles. Si mal no recuerdo, era por los periscopios. Porque uno de los problemas que por lo visto tenían es que es muy complicado manejar un periscopio. Pero que por lo visto con el mando de equipo pues encontraron que era muy fácil para los operarios pues manejarlo y maniobrar con él y todo eso. Ya vimos con la Switch ahí. Sí. Así que están incorporando esos mandos de equipo para manejar los submarinos. Al final es como el simulador este de submarino que tenía la 3DS. Al final te venderá la Xbox por 300 euros y cada mando por 5.000. Para sacarle beneficio al ejército. Pues con la cantidad de mandos que tiene Microsoft, tío. Y te viene con un submarino de regalo. Eso digo, yo te compro un mando. Y tiene el submarino. Edición coleccionista y te viene el submarino. Te compro el mando y por detrás de la caja pone compatible con submarino. Submarino nuclear no incluido. Compatible con Xbox original, Xbox 360, One, submarino, nucleares. Hostia, pues, si funcionan con Windows los submarinos, un cuelgue del sistema, podéis mandarlos todos. Pantallazo azul. Pantallazo azul en el inmenso azul. Es que el diseño de los paneles normales para controlar el periscopio cuesta $38,000. Comprarlo con el precio de los mandos. Son 30. O sea, creo que han ahorrado. Sale más rentable. Sale más rentable, sí. Madre. Bueno, a mí no me extraña, en Main in Black todo el mundo sabía conducir con el mando de la PT. ¿Pasamos a la siguiente? Pasamos. La siguiente es maravillosa porque en este, lo hemos dicho muchas veces, la Switch, al tener ese diseño modular por piezas que se divide, permite a las terceras compañías hacer muchas piezas y componentes para esta consola fácilmente. Y ha llegado para mí el top 1, que es un posavasos. Es básicamente un aparato de plástico que, donde puedes poner a los lados los Joy-Con para jugar sin la pantalla. O sea, la pantalla la tendrías metida en el chisme, en el dock. Y jugar con un mando del tamaño de una pantalla y con el que en medio tienes metida tu PSI o tu lata de lo que sea. Y es maravilloso. Lo malo es que tienes que acercarte mucho el mando para verlo con la pajita. Pero bueno, por lo que estamos viendo en el anuncio, el hombre más o menos se apañe. Sí, no, el hombre ya más feliz. Este es el prototipo. Ya sacarán mejoras. Uno ahí con el de esta Switch. Ya sacarán algunas mejoras. Es que es maravilloso lo que se puede hacer con la Switch. Esto me recuerda. Es que me recuerda demasiado al sombrero de cerveza de Homer. Sí. Que tenía las pajitas para beber, que por cierto existe. Sí, sí, sí. Pero es que el lado. Yo creo que se puede mejorar con un ángulo más óptimo porque sí. Yo juego con el mando más ladeado y se me podría derramar. Y... Nada más que está muy para adelante la bebida. Claro, hay que cambiar el ángulo. Pero es un buen invento. Ya mismo sacarán una navaja para robar la Switch y por si te la intentan robar en la calle. Separa los Joy-Con y le sale una navaja. Ya, poca broma, Joy-Con cuchillo y Joy-Con tenedor. Para no parar de un segundo. Para garantizar la inversión en los juegos de comida. Sí. Mamá. Yo, mamá, a ser sincero. A esto lo que le hace falta es un Joy-Con portapisa. Punto. Interesante. En uno la bebida y en otro la pizza. Ay. Es que esto en realidad abre un abanico de posibilidades. Sí. Venga, todos lo estamos deseando. El dildo Joy-Con. Sí, eso iba a decir, yo sé por qué no se ha ido ya. Con la. Aprovecha bien el sitio de la vibración HD. Con la vibración HD. El Dragon Dildo HD. Para dar esto a cada como le gusta la Adri. Pasamos al siguiente. Juega con tu Switch y con el culo de tu vecino. Esto es absurda. Voy a leer el titular y me explicáis qué quiere decir, ¿vale? Por favor. Yo me la he leído, te lo prometo. Final Fantasy XIV tiene problemas inmobiliarios. Es literalmente titular. No, significa. ¿Qué cojones significa eso? Significa lo que estás leyendo. Pero esto es un problema no de ahora, es un problema de hace muchísimo tiempo. Ah, vale, bueno, pues nosotros nos hacemos el cuadro. No, yo he jugado al Final Fantasy XIV. El Final Fantasy XIV. Vamos a explicar la noticia. Puedes comprar tus propias casas. Vale, sí, es un MMORPG. Sí, puedes comprar tus propias casas y
si la casa ya la compró un usuario, pues no puedes comprarla. Y el problema radica en eso, que la mayoría de usuarios ya tienen comprado los terrenos de las casas, por lo tanto tú no tienes para comprar ninguna. Ah, ese es el problema inmobiliario. Básicamente hay una burbuja inmobiliaria. Compra el terreno. Compra el terreno y ya construye la casa del tamaño que tú quieras. El mapa no es lo suficientemente grande como para que todos los jugadores tengan su casa. Además que no es una zona normal, sino que son unas zonas residenciales faseadas, pero además la misma zona residencial a lo mejor está 20 veces. En Final Fantasy XIV hay cartas. Creo que había hasta 100 veces esa misma zona, que hay para muchísimo. Pero y además cada una también te da la opción de que hay una especie de, entre comillas, apartamento, donde puedes comprar tu apartamento, no la casa, sino apartamento y tal, que es una opción también por si no puedes comprar casa. Sí, que para, que más, digo, para los más pobres. Es que digo, lo que molaría sería sustituir las casas por rascacielos y que en vez de comprar el terreno para construirte tu casa, lo que compres sea el piso de uno de los rascacielos. Y entonces sería una super ciudad donde todo el mundo viviera. Sí, pero en Final Fantasy XIV chirriaría mucho porque las zonas residenciales son muy, muy estéticas, muy hechas cada una a su manera y tal. Una así más rollo japonés, una más así del bosque y tal. Ya... Sí, bueno, pero eso sería, yo qué sé, o pueden crear a lo mejor una ciudad subterránea que no ocupe espacio en el mapa, pero esté en la ciudad debajo. Por ejemplo, que arriba tenga los enemigos y abajo esté la ciudad, que sea más o menos el mismo mapa, o yo qué sé, sería cuestión de ingeniársela. De todas formas, vamos, que yo estaba jugando y tal, al menos antes de la última expansión, podías ir perfectamente a lo que es los apartamentos y comprarte un apartamento, eso siempre había hueco. Que el problema es en las casas grandes, que es el problema. Y de todas formas, las casas grandes la mayoría lo tenían las guilds, porque allí te reunías con la guild, tenías los bancos y todas esas cosas. O sea, hay una diferencia de clases claramente entre el las casas son más grupales, porque como son más grandes y tal, se las solían comprar la hermandad y todo eso, para pasar allí el rato como hermandad, tienes allí el banco, asistente y cosas así, que es lo chulo. La base, ¿no? Y dentro, de esa misma casa, dentro de esa misma casa había habitaciones, que cada miembro de la hermandad tiene su habitación y puedes decorarla a tu gusto. Hola. Aquí lo que hay que ver es la legislación que tiene Square Enix sobre este tema y nada, que más bosques, recalificamos y todos felices. Sí, es que dice que la cifra de jugadores se acerca ya a la de World of Warcraft. Sí, de hecho es el único MMO que le puede hacer competencia a la que la suscripción mensual, yo tengo entendido que es más cara. Creo que era más cara. Es más cara, con dos cojones ahí, bien gordos. Sí, hombre, pero a lo mejor se lo han currado más y es más. No sé qué. A ver, tanto contenido como el WoW, en tantísimos años que tiene el WoW, no tiene. Otra cosa es que esté mejor cuidado o que tenga mejor mantenimiento. Eso me lo puedo creer viniendo de Square Enix. Pues, no lo sé. El WoW está muy bien cuidado, está muy bien detallado, muy divertido de jugar. Una cosa que tenía muy chulo es que puedes cambiar de clase con el mismo personaje cuando quieras y subir la otra clase, no tienes que crearte uno nuevo y tal. Yo he jugado muchísimo MMORPG y es el único que se me hace mejor un poco más al WoW y que podría seguir jugando. Ha dicho. Para mí, me considero, entre comillas, experto en MMORPG. He jugado muchísimo, al WoW le he dedicado muchas horas. A este igual, en una semana o dos semanas sobrepasé las 100 horas jugadas. ¿Cuál es el dinero? Chico. En una semana o dos semanas superar las 100 horas jugadas. Sí, no, con este juego creo que es de los que más batí récord de jugar seguido. Y yo, es que 8 horas al día son 40 más 16, son 56 horas, 8 horas, 56 horas son 8 horas al día la semana. 56 horas a la semana. Sí, que he hecho 12 horas diarias. Ha hecho 16 horas durante una semana una todo. Unas 12 horas diarias era. Yo, pero eso es 72, o sea... No, y aparte se ha pasado otro juego. Con los pies jugados de ese. 12 horas al día ya son 84 horas a la semana. No, o sea, ha jugado más de 12 horas al día durante una semana. Y en la otra pantalla se ponía un streaming de otro juego. Un gameplay. Y mientras seguía la liga de LOL o algo así, tío. Pero vamos, este juego de jugar es buenísimo. Madre mía. ¿Pasamos a la siguiente? Yo soy sincero, tengo ganas de... entrar un enemigo nuevo y echar una partida por los loles. Yo sé por los loles, por enemigos sí, pero fue que quitan mucho tiempo. No, solear un coñazo. Yo no es por nada, pero los de suscripción mensual son los mejores MMORPG que he probado hasta ahora. Vaya, no me jodas, los que tienes que pagar, fíjate, los que tienen que ir más hasta los que les pagan, y no como a mí que me pagan en galletas. Pues... volvemos podríamos buscar... volvemos a Dragon. Podríamos buscar algún juego
algún MMORPG. Yo voto a recordar la norma que dije la última vez. Solamente jugamos las misiones de la historia y sin jugar secundaria, si no hace más cuesta arriba el juego. No. Continuamos con. Yo si juego un MMORPG es. Como has dicho, que sea uno bueno. Ya no solo que sea bueno, sino como has dicho tú, para perderse. O sea, de coger y decir, pues me apetece irme a la otra punta del mapa y ponerme a pegarme de hostia con todo lo que me encuentre y tirarle. Y de todas formas los MMORPG son para echarle muchísima hora porque el rollo de equiparse, subir de nivel y todo eso tarda. Hombre, el leveo es el leveo. Tarda más en equiparte siempre, al final. Siempre baja el leveo. Al final tarda más en equiparte. Ya veremos. En fin, ya lo dejamos en el tinker y ya veremos. Evidentemente nunca vamos a engancharnos a ese nivel. No me imagino coordinándonos nosotros para echarle 300 horas a un juego. En dos días de WoW subí un personaje del 100 al 110 y me puse con mejor equipamiento que personas que llevan el mes. Yo si al final jugamos un MMORPG, yo sí pongo una norma. Que se que no juegue. No, pongo una norma. No es cautivo. Y es que no se juegue fuera de las partidas. Sí, o sea, no quiero estar yo al nivel 20 y mi compañero al nivel 170. Pero no pasa por ejemplo. Los alters. Pues estos los alters te crean. No, pero eso refiere a eso. Ni tampoco con alters, porque al final es verdad que hacer scouting como que. Claro que se lo quita, sabe. Quita un poco la sensación de descubrimiento. Claro. Pero los MMORPG ya la mayoría. Sí, ya se sabe el diseño de nivel de todos los mapas, el de Aincra, el de Tera. El juego, por ejemplo, ese es el sistema más óptimo para lavear los puntos exactos, las misiones que coges y todo eso. Ya, madre sí. mía, pero eso ya eso sí, es demasiado. Eso es Sota Caballo Rey. Eso ya es demasiado metagame, es que sí, eso ya te carga el juego, pierdes la magia. Yo que sé, los juegos estos enormes. Es para eso, para meterse, para descubrir. Sí, o aunque te lo sepas ya al nivel de en plan de necesito tantos puntos de experiencia para subir, me voy a por este enemigo que son los que me va a dar justo eso. Ya, me parece romper el juego ahí no se rompe la magia. Pero el WoW ahí no se le rompe la magia, porque el WoW al fin y al cabo lo más extenso que tiene es el late game, es el end game. Y ahí es donde va a tirar la mayoría de la hora. El leveo ya incluso se busca la manera más óptima, porque lo que quiere es subir el personaje al nivel máximo. Porque es donde vas a hacer realmente todas las cosas que son más divertidas. En fin. Yo le encuentro la magia en craftear. Yo soy el tonto que se pone a recoger todas las hierbas que hay en el suelo. Luteo todo y crafteo todo. Pasando de noticias, llegamos a el fundador de Oculus, el cual defiende poder explorar la pornografía en la realidad virtual. Una solución al problema que estuvimos hablando antes, que es cómo hacer que el mercado de la VR despegue, porque lo tiene. Sí. Tomamos esta foto, por favor. Aquí tenemos al creador de Oculus, del pelo azul, ¿vale? Los que estáis en YouTube, estaréis viendo la foto, a él del pelo azul. Era un debate serio, sí, fue así. El debate fue así. El que tiene teta, básicamente. El otro es un tío o una tía. Es que no una sé tía. Si me quiero follar ahora. Es una tía. Vale, entonces me siento bien entonces. Porque quería follar. Es que los japoneses son un poco ambiguos. No, pero esta es una tía. ¿Seguro? Además no es japonesa, ¿no? Seguro. Segurísimo. Vale. Que la conoces. Que se la encontró en el juego, tío. Le voy a andar 110, ¿vale? Y bueno, vamos, básicamente eso, que defiende que la realidad virtual pues tendría que tener acceso a contenido para adultos. Sí. No, pues, es correcto. Sí. Desde luego, el mercado de la pornografía pegaría un subidón de tres pares de cojones. Luego lo que me gusta son los detalles que da, que en algún momento tendrá que haber una estandarización entre el hardware y el software, brazos robóticos industriales. Como los que se usan para construir coches. Si alguien sabe algún lugar para poner un brazo robótico muy grande y muy caro para que los desarrolladores de realidad virtual para adultos puedan experimentar con él para crear sus juguetes, que me envíe un mensaje para que pueda pensar en ello. Dijo Luki sin dejar de lado el sentido del humor. Sí, pero que quiere el brazo robótico, vamos. Armer Lucky. Bueno. Un misionario.
Es bueno que pero, tío, como fundador vea eso, correcto. Pero te digo una cosa, yo no me metería en la realidad virtual para que me hicieran una pajilla. Vamos a hacer el Adri no quiere completo. El Adri apuesta la muñeca entera. Por la realidad virtual que ya no necesita una mujer. Por eso apuesta el Adri. Invierte. Bueno, para que me hagan una pajilla no me jode, me la hago yo, ¿sabes? Es más, secretamente el 40% de su sueldo actual va destinado a esa investigación. Sí. Yo no voy a comprar un brazo robótico, compraría una boca robótica o algo así, o un culo robótico. O el robo entero. El robo entero, no le compraría la puta mano, lo hice acá, eso es muy triste. Todo el dinero del Adri está en un fondo de inversión. Para este fin. Para este fin. El fondo de inversión se llama Robótica Inocente, no porno, no abrí. Creo que voy a acabar como este hombre, te lo digo de verdad. Creo que yo a los 40 años me voy a hacer. Yo, pero sin el creo. Sería muy triste. No, esa es la auténtica alegría. No, serio, esto es como las compañías. ¿Tú qué dirías que es un fracaso o un éxito? Lo que la compañía es, tío. Justamente. Adri, ¿qué consideras que es un éxito? Esto estima la compañía que es un éxito. Claro, loco. Salía en su edad de una persona. Es que la estás comparando con otras compañías que han vendido la hostia. No, no, como propia compañía. ¿Tú te consideras tu propia? ¿Cuáles son los objetivos de la compañía, Sergio? Piénsalo. Salí en bikini con una peluca. Eso sí. Podría ser. Eso podría ser el objetivo, ese era el objetivo de Oculus Rift. Eso es la principio. Auténtica salud. Todo el propósito fue eso. Por eso crearon Oculus Rift para este momento. En lo alto de lo la crearon, pirámide de Marlow está eso. Lo crearon pensando en ello. Vamos a ver, nos reímos y mucho, pero tú piensas en la realidad virtual. Era un diseño de hardware y tú dices, esto va para lo que va. Sí, no, pero yo digo, salí disfrazado así. No, sí. Oye, ese es mi sueño. Yo ojalá pudiera dar casa. Yo me imagino la reunión. Ojalá pudiera dar casa así, sin que me emocionara a nadie. Que en la reunión hubiera más gente así. Imagínate la reunión, pero ahí todo hablando seriamente y todo así. Tiene que ser una situación. Cuñadismo en la playa, básicamente. Pero eso es como en, no sé, en, había una película de Oscar Wilde en la que estaban hablando de literatura, de mierda ilustrada, mm-hmm. que se hablaban en la victoriana, y como era la película de la vida de Oscar Wilde, de repente llegaba el mayordomo, les daba algunas cosas y empezaban a chuparse las pollas, mm-hmm. y el mayordomo mientras repartiendo pastitas y todo eso, pero ellos siguen debatiendo y mm-hmm. filosofando, pero mientras se chupaban las pollas, hacían practicaban la sodomía y todas esas cosas, pues algo así. Sí, hay una película de eso, una película de la vida de Oscar Wilde, que están ahí debatiendo, está el mayordomo ahí repartiendo el té. Pero hay dos que están ahí empezando a liarse, sí, a chuparse la polla. Te escuchamos la primera vez, pero no por eso no lo vamos a creer, ¿vale? Sí, sí, sí. No, que existe, me lo pusieron a mí en la universidad, ¿no? Que ha buscado Oscar Wilde en Pornhub y la gente. Perdona. ¿Tú no habías estudiado? Literatura inglesa. O sea, era de extranjera, sí, pero para mí no era asignatura de inglés. Magisterio en literatura extranjera inglesa y te ponen una película donde. Es que esa profesora no quería trabajar. Quería ver porno. Ah, claro, para eso ponemos polla. No, ese profesor no trabajaba, ponía película. Libertad de cátedra, perra. Bueno, y luego ya tenemos la última, que a mí me ha parecido, sin duda, de las mejores chorras que hemos tenido en Paladame, y han sido muchas, o sea, han sido muchas. Pero yo creo que esta ya está a otro nivel. Tiene mucho elemento. Esta ya está a otro nivel. La noticia es que un medio de comunicación ha acusado a, creo que era la CNN. CNN, sí, que no es un medio cualquiera. Sí, la CNN ha acusado a Rusia de influir en las elecciones americanas con Pokémon Go. A lo que Niantic, la compañía de Pokémon Go, ha denunciado a la CNN por poner imágenes sin su permiso. Que no por la difamación, que va, eso me da igual. Me parece una belleza, una filosofía. Una armonía de meme. Sí, sí, es que es tan sumamente chorra. Es Donald Trump, es ver Pokémon, es Nintendo denunciado por plagio, es que es todo ahí. Sí, sí, es eso, junto, armonioso. Es tanta belleza, es que no tengo palabras, ¿vale? No tengo palabras para definir esta noticia, ¿eh? Es la chorra de las chorras, ¿vale? Probablemente nunca más lleguemos a dar una noticia tan chorra como esta, porque es que eso es perfecta, es redonda. Según la CNN, los argumentos que, por llamarlo de alguna forma, que aportaban es que en Rusia estaba trapicheando el juego de Pokémon Go
para hacer que la gente, para poner Pokémon raros y cosas raras en lugares donde había fuertes protestas o estas mierdas, para que la gente fuera y se masificaran más esas propuestas, esas protestas. Hay tentáculos. La mano negra. Tentáculos que nos controlan. Es genial. O sea, es que eso es una ironía tan, tan bonita. Es que están primero. Ya hay gente que predijo que Pokémon GO nos controlaba. Sí, ya hay gente. José House. No tengo palabras. Genial. Es simplemente genial. Madre mía. Y mientras tanto, ¿qué? Aquí lo tiene, ¿eh? Le cerraron. Ay, pues esa ha sido la última noticia de este cortito programa que hemos hecho. Sí, ¿cuánto llevamos? ¿Sí? 4 horas. 2 horas y 34 minutos. 2 horas y media, bueno, hemos tenido. Dentro de lo que podría haber sido, sí. No sé. Tenemos. El récord está en 4 horas y media, ¿eh? 4 horas. ¿Qué polla dices tú? ¿Cuándo fue? Tenemos uno de 4 horas y media. ¿4 horas y media? Fue en el que Sergio se fue a mitad del programa. Que hizo, le cambié la cara por sustituto. 4 horas y media. Sí, es verdad, que paramos a comer y todo. 4 horas y media, te juro. Cortamos la grabación para comer y luego seguimos. Porque hubo luego una noticia de la última y se tiró Fran hablando una puta hora. No me acuerdo cuál fue. Y yo, es que me dais palique. Y yo, bueno, vale. Yo espero que jamás nos acerquemos al récord. Y bueno, si queréis. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Todas estas mierdas que solemos decir. Recuerdo. Y yo, simplemente, sí. Sí, antes de que recuerden lo de esto, si queréis disfrutar el programa, yo, como soy como Cristóbal Colón, pues lo descubrí tarde. Todo el mundo lo sabía ya, pero. Tío, bajarle la velocidad a este vídeo. Por Dios, bajársela y oiréis cómo estamos. Fumado, borracho. Todo lo que habéis escuchado, ir al principio y poner la velocidad a la mitad. Bueno, desde el principio no, con que escuchéis un fragmento, es que si no, si dura 2 horas y media, le va a durar el programa 5 horas. ¿Vale? En el programa de 4 horas y media lo probáis. Tiene que ser inmersivo. Pero lo ponéis eso, lo ponéis a 0,5 y disfrutad, simplemente disfrutad. Y ahora sí, y con ahora permiso sí. De Fran, recuerdo como siempre las redes sociales, que nos podéis encontrar, seguir y contactar. ¿Por qué baja la voz? Dilo alto, que si no, no se oye. Con el permiso patriótico. Eso, que estamos en Facebook, en Twitter, en Google Plus, donde nos podéis seguir y contactar. Está gritando mucho, baja un poco. ¡Que me coma el nabo! Y ver los memes y cositas chulas que ponemos ahí, aparte de todos los programas, que por supuesto lo discutimos ahí. Y como siempre, suscribí a nuestros canales de Paradamer y Paradamer Play, este último en el que colgamos gameplay y review, que os recomendamos que vayáis para allá también. Y los podcasts largos como este los podéis encontrar en iTunes. ¡Felicidades! El gameplay que estáis grabando, o sea, que habéis terminado ya de grabar, ¿saldrá antes o después de este programa? Posiblemente empiece. ¿Este programa sale la semana que viene, se supone? Sí. Sale antes este programa. Sale antes, justo después de este programa empieza el sí, sale antes. Este programa empezamos la nueva serie. Sale este programa antes. La voz sale antes, un poquito antes. Pues entonces, estad atentos a Paladamer Play porque tendréis una serie de. ¿Lo decimos? Sí, claro. Vale, pues tendréis la serie de Cuphead. Jugada y disfrutada por Sergio y manqueada por Adri. Pero muy manqueada. Os va a dar mucha pena, Sergio. Os va a dar mucha pena. No vamos a hacer spoiler, que lo disfruten ellos mismos. Sí, es muy frustrante verme a mí jugar. Le podríamos poner un contado de muertes, pero eso sería editar. No, mucho. Tío, no. Un contado de muerte el juego y lo dejamos al final. Para que se. Hay mucha, ¿vale? Hay mucha. Pero no vamos a hacer más spoiler, ya. No spoiler. Lo ponemos al final, el capítulo final, pondremos las muertes. Así que, bueno, ha sido un placer y nos vemos, por mi parte ya está todo, así que nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Isra, tío, despídete. Yo ya la maría. ¡Despídete, no, coño! ¡Que te tira! ¡Os quiero mucho! ¡Es un programa como Dios manda! ¡Tira un besito! El besito que tira Adri lo tiras tú. En España la gente se despide. ¡Hostia! Y con 2 besos. Y dice adeu. Tengo un cáncer de la vida catalana. En España la gente dice adeu. 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 Chisplau. It's time to jump up in the air. Jump up, don't be